Ya. Hola a todos, ¿cómo están? Desde el estudio digital más grande que tiene la radio en Colombia y en Latinoamérica, desde Boombox, aquí ya estamos listos y preparados para llevar este juego. Bolívar Millonarios por la Libertadores. Ya estoy listo con el doctor García, ya estoy listo con Cristian Marín. Somos Blue Radio, BlueRadio.com. En nuestro canal de YouTube le ponemos cara a la radio, cara al fútbol. Un partido más de Millonarios, Millonarios Bolívar. Cristian, hola, ¿qué tal? Una feliz tarde. Hola, Juanpa, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para toda la gente de Blue Radio. Ya estamos acá atentos, dispuestos a lo que va a acontecer en el estadio Hernando Celis, donde hoy Millonarios visita a la altura, la extrema altura, visita al Bolívar, un equipo que tradicionalmente se ha convertido en un conjunto fuerte, que ha logrado rozar la épica en Copa Libertadores llegando a una final. Obviamente su fortín siempre ha sido la casa, siempre ha sido la posibilidad de sacar ventaja de la altitud, pero también es cierto que es un equipo que ha arrancado, Mateo, con buenos números en condición de visitante, aunque Millonario me parece que el empate no estuvo mal frente a Flamengo, entendiendo que por las circunstancias del juego jugó gran parte del segundo tiempo con inferioridad numérica. ¿Cómo le va, Mateo? Buena tarde. Hola, Cristian, buena tarde para ti y para todas las personas que ya se conectan a través de nuestra señal. Y así es, Bolívar viene de sorprender por fuera de casa en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores al golear 4-0 a domicilio a Palestina, mientras que Millonarios, como usted bien lo recuerda, sacó un valioso empate con inferioridad numérica aquí en casa ante el equipo brasileño de Flamengo. Vamos a estar atentos porque también en Ecuador, Liga de Quito, se estará enfrentando al equipo de Botafogo, algo que interesa para los seguidores del Atlético Junior y de los equipos colombianos, porque ya jugó Flamengo. ¿Cómo le fue a Flamengo? Eso también empieza a perfilar el grupo, donde el gran candidato, obviamente, por obvias razones, es el conjunto brasileño. Así es, Cristian. Flamengo jugó el día de ayer en casa, en Río, contra Palestino de Chile, superándolo 2-0, con un resultado que lo pone parcialmente como líder con 4 puntos. Ya hay formación de Millonarios, ya hay formación de Bolívar, sí, plenamente confirmadas. Millonarios está ajustando los últimos detalles en la cancha de La Paz para ir al vestuario, terminar de recibir las últimas instrucciones de Alberto Gamero y saltar al campo a tratar de, insisto, sacar un resultado positivo, porque esa plaza no es fácil. Sí, muchos dirán Millonarios está acostumbrado a la altitud, está acostumbrado a 2600, pero subió 1000 más y eso allá pesa, el aire escasea. Vamos a ver cómo lo termina de dosificar el conjunto de Alberto Gamero, que no renuncia ni siquiera a los 3600 metros sobre el nivel del mar, no renuncia a su idiosincrasia, no renuncia a lo que ha venido plasmando en los últimos 4 años al mando de Millonarios, un equipo de conducción, de manejo, de alta posición, con jugadores que se prestan para esas características. Uno pensaría que por ahí iba a meter 3 mediocampistas con corte más defensivo, de más oficio que ofensivo, para intentar taponar por dentro y evitar sobre todo la media distancia, entendiendo que en La Paz los bolivianos son especialistas probando de media y de larga distancia. La pelota viaja de otra manera y hace un beriberi en el aire, algo que puede confundir a los porteros. Eso se ha podido plasmar cuando se ha visto los partidos de eliminatoria entre la selección de Bolivia y diferentes rivales. Pero bueno, más allá de eso, Millonarios pone un equipo para jugar, para ir arriba, para ir a tratar de buscar el resultado, y eso habla también de la valentía, eso habla también del positivismo, habla de la manera como encara cada una de las determinaciones el técnico de Millonarios, Alberto Gamero. Muy bien, estamos listos para este partido, para este encuentro, para este juego. Ya vamos con la nómina de Millonarios, ya vamos con la nómina de Bolívar. Hoy Millonarios de visita en La Paz. Millonarios enfrenta en 8 ocasiones a equipos bolivianos, acumulando 5 victorias y 3 derrotas. ¡Listos y preparados para este juego! Lo que quiere decir que los números no son malos para Millonarios cuando ha visitado suelo boliviano. Otra cosa es visitar a Bolívar, ¿no? Porque Bolívar es un equipo muy fuerte. Hay un dato que es abrumador, que nos entregaba Luis Arturo Venado en las últimas horas en Twitter. A ver, Mateo, ¿de qué se trata el dato del coleccionista? El dato es que Bolívar cosecha un récord positivo contra equipos colombianos en casa, pues nunca ha caído ante ellos. Han sido 15 partidos en total, 11 de ellos ganados por parte de Bolívar y 4 empatados. Es así de sencillo para terminar de complementar la cifra. 108 partidos ha jugado en casa Bolívar a lo largo de su historia en Copa Libertadores. Ha ganado 70, por encima del 50 y pico%, tal vez aproximándose al 60% de efectividad en casa, ¿no? 65%. Claro, altísimo. Ha ganado 70 partidos de 108. Bueno, habla de que en casa es un equipo que evidentemente encuentra un fortín y que trata de sustentar sus campañas continentales en su patio, en su feudo, en el Hernando Siles, donde regularmente juega la selección de Bolivia.
Ya nos vamos a ir a repasar la formación de Millonarios, también de Bolívar, porque están plenamente confirmadas. Millonarios viene de sacar, insisto, un resultado bueno ante Flamengo. Digo bueno porque pudo ser mejor, entendiendo que Millonarios, a mí me parece, y quedé con la sensación de que Millonarios tuvo las más claras. Y el 2-0, el 3-0, estuvo merodeando el estadio Nemesio Camacho El Campín, pero al final, por detalles, por mínimos detalles, Millonario le terminó otorgando un punto al equipo de Flamengo. Bueno, hace 15 días, en la transmisión de Millonarios frente a Flamengo, entregamos la camiseta. Hace una semana. Hace 8 días, ¿yo qué dije? Hace 8 días. Entregamos la camiseta de Millonarios. La tenemos aquí, ¿no? Sí, ya está la camiseta. Ya les vamos a mostrar la camiseta. Creo que en el transcurso de la transmisión, Ingrid, que ha sido la ganadora, va a venir a recoger su regalo, su camiseta. Acá. Vamos a tratar de tenerla en vivo. Vamos a ver si alcanza a llegar. Está un poquito retardada. La cita era para las 4:30, pero no ha podido llegar por diferentes circunstancias laborales, pero estamos atentos porque la ganadora de la camiseta de Millonarios estará en algunos minutos acá con nosotros. Linda camiseta de Millonarios que entregamos. Vamos a entregar otra hoy, ¿qué tal? Ah, ¿quiere entregar otra camiseta? Ah, no, está botado. Pero ¿con cuántas, doctor, visitas? ¿Por qué no trae la camiseta para mostrarla aquí en nuestro canal de YouTube? Está en el escritorio, en la oficina de la Christian que se ganó Ingrid. La que se ganó Ingrid. Y el cuaderno también, la que se ganó. La que se ganó Ingrid. El combo completo para los hinchas de Millonarios. Tranquilo, pase agachadito. Muy bien. Somos Blue Radio, BlueRadio.com en nuestro canal de YouTube. Así sale el equipo embajador Millonarios. Con Álvaro Montero en el arco, Alfonso, Alex Moreno Paz, Juan Pablo Vargas y Joan Hernández. Hasta ahí, normal, ¿es cierto? Sí. Más adelante, Juan Carlos Pereira, Daniel Giraldo. Ahí empiezan los cambios de este Millonarios que ya conocemos. Emerson Rodríguez, Daniel Cataño, Daniel Ruiz. Y en el área está Leonardo Castro. Bueno, no sé, a ver, los números de Jordana en la altura son buenísimos, extraordinarios. Y es un jugador de altura. Es un jugador que la goleador gran de altura, le decían de goles que ha convertido a lo largo de su carrera las ha sustentado cuando ha estado por encima a varios metros del nivel del mar. Yo pensé que teniendo en cuenta ese ítem, teniendo en cuenta esa estadística que no es menor, tal vez al final Gameros iba a inclinar por el argentino, pero no. Hoy le sigue dando la oportunidad a Leo Castro, va a ser el titular de Millonarios, y ahí vienen ciertas variantes, ¿no? Mete a Pereira, mete a Giraldo, no está Larry Vázquez por expulsión, vio la cartulina roja frente a Flamengo, pone el doble pivote defensivo, seguramente hoy con mucho oficio, con mucho orden, no pueden estirarse tanto, porque al estirarse tanto le van a dar zonas de manejos al rival, que seguramente va a aprovechar su capacidad y su condición física para arremeter en los primeros minutos al equipo embajador. Pone a Rodríguez, que va a ser el hombre distinto en ataque, de corte distinto. ¿Por qué digo corte distinto? Porque Emerson es el que te tira una gambeta larga, el que te cambia de velocidad, el que te desborda, el que te puede marcar una diagonal con desequilibrio, como lo hizo frente a Flamengo, y dejar mano a mano a su compañero, como finalmente lo terminó cristalizando con Daniel Ruiz. Y Daniel Ruiz y Cataño, pues son dos jugadores de corte semejante, jugadores que se pueden complementar, que se pueden buscar. ¿Para qué? Una de las tantas teorías que maneja la altura es la posesión, es tener jugadores que me controlen el balón, que me lo pongan a circular, que le den manejo para no cansarme detrás del mismo. Esa creo que termina siendo una de las teorías que intenta implantar hoy Gamero, con la presencia desde atrás de Giraldo, seguramente de Pereira, y perfectamente también hay que decirlo, porque pivotea bien, porque se mete bien en el circuito futbolístico cuando desciende, aparece Leo Castro. Creo que terminan siendo algunas de las posibilidades que puede tener Millonarios. Es una teoría al final, pero obviamente todo va a partir del orden de Millonarios cuando no tenga pelota, porque Bolívar es un equipo intenso, muy agresivo. Ellos tratan de preponderar el desgaste físico tempranero para hacer someter al rival, para encontrar un gol rápidamente que les dé tranquilidad, que les dé confianza. Por eso Millonarios los primeros minutos va a tener que seguramente aguantar y soportar la arremetida del conjunto boliviano, que viene de golear en su debut en la Copa Libertadores de América. Y bueno, yo creo que al final es lo que se termina de apreciar en Millonarios, equipo con jugadores que pueden juntar pases en campo enemigo, que pueden sostener en demasía la pelota, que pueden darle circulación, y va a ser importante la profundidad. De ahí que un hombre como Emerson Rodríguez o Rivaldo, y del jugador Leo Castro, sí. Hay que evitar que vengan tanto. ¿Para qué evitar que vengan tanto? Para cuando recupere Millonario la pelota, tengan potencia, tengan resto físico, puedan gastar esa energía de 40 metros en adelante, y ahí para adelante gastar esa energía.
pero si se van a meter en posiciones muy retrasadas, obviamente son jugadores que se van a fundir rápido, sí, y que no van a tener la misma energía para tratar de hacer cambios de velocidad en altura. Sí. Eso yo creo que lo tiene que gestionar bien el equipo de Alberto Gamero. ¿Une qué? ¿4-2-3-1 más o menos? Sí, no, pone el 4-2-3-1, lo que siempre implementa, obviamente Gamero, en el repliegue, sí, tiene que venir a apoyar, no sé si Rodríguez, Emerson, uh-huh, Rodríguez. Tal vez va a ser Emerson Rodríguez por derecha, por izquierda lo va a hacer Daniel Ruiz y se va a cerrar como segundo nueve sobre los centrales, seguramente Cataño. Seguramente Cataño. Yo a Emerson lo libero un poco, porque Emerson me puede marcar diferencia cuando recupere la pelota, un equipo que va a jugar alto, lanzo el pelotazo y la velocidad me la puede ofrecer Emerson Rodríguez. Creería que no debería ser el hombre que tenga que hacer esos repliegues o tratar de descender para meterse en líneas defensivas. Más bien Cataño. Vamos a ver al final cómo lo termina de utilizar el técnico Alberto Gamero, pero simplemente estamos hablando de probabilidades, de lo que ha mostrado Gamero a lo largo de su estadía en la capital colombiana con el conjunto albiazul y de lo que Millonarios intentará mostrar hoy en el estadio Hernando Siles de La Paz. Sí, señor. Bueno, ya se están conectando todos. Mire, estilo modelo, el precio es correcto. Qué pena, se la voy a destapar al oyente. El oyente que debe venir, ¿no? Sí, 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 ya viene. Se ya la va viene a poner y todo y va a modelar aquí como... Muy bien, aquí está. Señoras y señores, la camiseta, lo prometido es deuda. ¿Cómo se llama ella? Ingrid. Ingrid, tu camiseta, ya estás en camino. Aquí está tu camiseta, camiseta de Millonarios. Linda camiseta. De dama, ¿no? Por claro, supuesto. Claro, pues es para Ingrid. Y también tiene su, que es de estos cuadernos, tenemos para todos los hinchas de Millonarios, cuaderno grande, extra grande, para los que están en la universidad, en el colegio de Millonarios, para los que quieren, suscríbanse al canal de YouTube, nos escriben. Si llegamos, ¿qué? A los 4.000, ¿cuánto le hicimos la vez pasada? No, es que fue muy fácil la vez pasada. Sí, la vez pasada. La vez pasada fueron 3.000. No, la vez pasada llegamos casi a 4.000, pero entregamos camisetas y superábamos los 2.000. Entonces entreguemos a los 4.000. Bueno, usted decide, usted manda. Cuando mi querido Juan Pablo, sí, ya está Millonarios en campo, ya está también el Bolívar. Estamos en el acto protocolario. Ayúdeme a guardar ahí, doctor Rivera. Aquí estamos, somos Blue Radio. Matthew Rivera está con nosotros en Blue Radio, BlueRadio.com. Y este cuaderno no lo vaya a rayar, que está nuevecito para nuestra oyente ganadora, nuestra Visual Blue. Ahí está, en Blue Radio y BlueRadio.com, en nuestro canal de YouTube. Ya les dije cómo salía Millonarios, cómo sale Bolívar. Bolívar en casa, con Lempe en el arco. Rocha, Orihuela, Sagredo, Jesús Sagredo y su hermano José Sagredo, Fernando Saucedo, Leonel Justiniano, Ramiro Vaca, Patricio Rodríguez, Francisco da Costa y Bruno Savio, los del señor Flavio Robato. Sí, señor Robato, que tiene antecedentes con Millonarios, ha hablado muy bien del equipo embajador, no hace mucho tuvo la oportunidad de ser asistente de un técnico en el cuadro albiazul, ha hablado bien de Millonarios, conoce a algunos futbolistas de Millonarios, le sigue el rastro a Millonarios. De hecho, hay que confesar que Robato todavía tiene número colombiano. Eso habla de que todavía no pierde ese enlace con nuestro país. El ahora teléfono, el WhatsApp. Sí, todavía el WhatsApp es número colombiano, por eso simplemente hay que contar esa infidencia. Pero más allá de eso, pues es un técnico que trata de darle una identidad a este equipo que utiliza a Justiniano por dentro, que termina siendo el volante de cabeza de área, con Saucedo, con Vaca, con Savio, Rodríguez y Costa. Muchos de estos futbolistas ya han tenido la oportunidad de vestir la camiseta de la selección boliviana, y ahí lo peligrosos que pueden ser, ¿no? Porque se complementan bien, porque también tienen un rastro importante, porque tienen una impronta, porque tienen una huella estratégica y táctica. Y eso puede pesar. No se termina de llenar el Hernando Siles, pero sí hay que decir que hay muy buena afluencia de público cuando va cayendo la tarde en La Paz. Mi querido Mateo, ¿cómo es el equipo arbitral? El equipo arbitral será todos conformados por ecuatorianos. El central será Guillermo Guerrero. El asistente número 1, Denis Guerrero. El asistente número 2, Edison Vázquez. Cuarto árbitro, Gerson Zambrano. Y en el VAR estará Carlos Orbe y Jefferson Macías lo asistirá. Sí, señor, es el equipo arbitral entonces, que estará comandado por un ecuatoriano. Todavía no se van hacia el centro del campo. Estamos en el respectivo sorteo. Capitán de Millonarios, Juan Pablo Vargas, con el número 4. Capitán de Bolívar, con el número 23, Leonel Justiniano. Justiniano es un hombre que tiene mucho recorrido. Tiene nombre, ¿no? Vaca también tiene nombre. Lo he visto varias veces Justiniano con la selección. Los Sagredo también han estado con la selección boliviana. Saucedo ha estado con la selección boliviana. Arriba son muy fuertes. Cuando vagan, es un equipo que tiene limitaciones. Pero también hay que decir que se ha articulado bien, que han hecho una inversión importante para intentar ser protagonistas en la Copa Libertadores y ya pegaron duro en calidad de visitante. Ya de aquí para adelante depende mucho lo que haga Bolívar en casa. Ya le ganaron a Palestino, lo golearon en Chile, ahora están en su casa en la altura y seguramente ellos van a intentar imperar en su propio campo para buscar clasificación a la siguiente etapa de la Copa Libertadores de América. Prepárense, ¿dónde están los suplentes de Millonarios? El señor Ruiz, los que trajo el profe Gamero aquí a La Paz.
con el número 12 Diego Novoa, con el número 1 Camilo Romero, Oscar Vanegas, Juan Esteban Carvajal, Beckham, David Castro, Juber Quiñones, Steven Vega, Santiago Giordana, Nicolás Arévalo, Sander Navarro y el último Edison Largacha son los suplentes del técnico de Millonarios, Alberto Gamero. Hablando de Santiago Giordana, como nos dijo él que le gustaba que le dijeran que es Giordana, yo creo que Gamero lo tiene preparado para el segundo tiempo. Sí, a ver, lo va a utilizar como variante, porque Millonarios... Lo de Beckham, sí, no sé por qué Beckham en los últimos partidos ha estado... Millonarios, mire, es que Millonarios, hay que decir, tiene que utilizar algunas variantes estratégicas porque tendrá que oxigenar. Los 11 no van a terminar el partido en La Paz, imposible, ¿no? Va a tener que oxigenar en diferentes posiciones, pero todo termina siendo circunstancial. Yo lo que decía es que tiene un rastro, tiene una impronta, tiene un sello, tiene una huella en la altura importante de Giordana, ¿no? Y ha tenido buena cantidad de goles en la altura. Sin embargo, pues al final de cuentas, el hombre que ha venido trabajando en el último tiempo con Millonarios es Leo Castro, y es el hombre que se gana la confianza entera del técnico Alberto Gamero. Va a rodar la pelota, el silbato del ecuatoriano Guillermo Guerrero va a sonar, va a rodar el balón en el estadio Hernando Celis. Ya se juega en La Paz, en los 3.600 metros sobre el nivel del mar, Bolívar frente a Millonarios, y relata en Blue Radio, el narrador que se escucha y se ve, porque en Blue Radio le ponemos cara a la radio, el gran Juan Pablo Tibaquirá. Gracias, Cristian. Aquí estamos, el fútbol, porque siempre hay un partido importante por jugar. La pelota en La Paz, La Paz, ese para el Bolívar, la tiene el Bolívar, juega con su arquero es Lampe, Lampe con la pelota, maneja la pelota, la juega con Orihuela, ahora con Jesús Sagredo, Sagredo a Sagredo, de Jesús a José, los hermanos Sagredo que juegan en Bolívar, listo y lateral, banda para el Bolívar, la canción tocar jugador de Millonarios, ya estás aquí, conéctate, comparte el link, aquí en Blue Radio y BlueRadio.com, la pelota de Bolívar, zona 1, quieran salir jugando, pero nada, no sirve, ahí está Juan Carlos Pereira, les daña la jugada, de rebote en rebote de nuevo para el Bolívar, ya pasan la mitad de la cancha, estos sí corren, están buscando a Sabio, van a jugar con Sabio, Sabio tiene la pelota, está para Occidental, ahora interioriza el juego, va, carril central, ¿quién es? Nadie, no puede tocarla con nadie porque está Pereira, y Pereira le dice no, y la pelota es de Millonarios, pero cometen falta sobre Da Costa, entonces la pelota le queda al Bolívar, arrancó esto movido, primer minuto de juego, Cristian Marine. Sabio arrancando desde la derecha para adentro, bien Millonarios controlando, evitando el pase interior, es fundamental, la interceptación que termina de hacer el jugador Juan Carlos Pereira, que en el retroceso va a ser el hombre de mayor oficio en Millonarios. Así es, la pelota ahora es de Hernández por la banda occidental, lo intentaba por izquierda, quería salir jugando, eleva la pelota, pierden el balón, le queda Bolívar en el centro de la cancha, tiene la pelota, quiere rearmar su juego, hace frío porque los jugadores de Bolívar tienen guantes, hace frío, aquí estamos en La Paz, en Bolívar, Bolívar tiene la pelota, listo, tiene el manejo del control de ella, zona defensiva para Bolívar, medio campo defensivo, ya pasa en la mitad de la cancha, medio campo ofensivo con Justiniano quiere armar su juego, va a buscar, puede ser a Sabio, no lo hace con Sabio, un pase central, ahí estaba, pierden la pelota, la alcanza a tocar al jugador de Millonarios y es el primer tiro de esquina. El primer tiro de esquina del partido, el primero para Bolívar. Si no encuentran cómo romper, la media distancia va a ser una alternativa recurrente, frecuente en el equipo de Bolívar, porque tiene grandes lanzadores. Pelota detenida para Bolívar. Va a cobrar Bolívar, va a cobrar Saucedo. Acciona balón parado. Acciona balón parado. Muy bien, es el aire que me está faltando. Claro, estamos en La Paz. Aquí Bolívar 0, Millonarios 0. Se va a cobrar el tiro de esquina. Es para el Bolívar. Atención, jugadores de Millonarios. Pilas que son fuertes en el juego aéreo. Va a cobrar Saucedo. Saucedo cobra en corto, gran centro. ¡No puede ser! ¡Gol! Esquina, ya los jugadores en el minuto 2 cansados, no estaban cumpliendo las marcas, dejan un hombre suelto, lo logró, se metió, ahí estaba, está el gol de José Sagredo. Cristian Marine decide en el balón detenido Millonarios tratar de no ir al hombre sino marcar la zona, y al marcar la zona el que está ubicado como primer elemento cuando la pelota llegue al área es Leo Castro. Yo creería que ahí tiene que venir otro tipo de futbolista, ¿no? Un futbolista más agresivo al encuentro de la misma. Leo Castro trata de despejar, tiene limitaciones porque no está en su terreno, está en zona defensiva, trata de despejar, la verdad es que no conecta la pelota y ese movimiento que parecía fácil deja completamente descoordinada la defensa del equipo embajador porque todos pierden la referencia.
y a la espalda llega a Saucedo, muy atento para simplemente empujarla y poner el primero en 3 minutos en La Paz. Complicado arranque para Millonarios. Vamos a ver la resiliencia, palabra de moda, la valentía y la capacidad de reacción que puede ofrecer el conjunto de Millonarios cuando fue Sagredo el autor de la anotación. Muy bien, Bolivia 1, Millonarios 0, minuto 3 de juego. Aquí la pelota es de Millonarios, es una banda occidental, la tiene el niño Ruiz, la suelta, dice por favor que lo haga otro. Y viene Hernández, el chico Hernández viene, toma la pelota, el número 37 de Millonarios, ahí tiene la pelota. Estamos jugando, estamos viviendo el fútbol en La Paz. La pelota es de Hernández, la juega con Ruiz, ahí está Ruiz, la pierde rápidamente, claro, la perdió rápidamente con Orihuela. Orihuela tiene la pelota y quiere armar a su equipo, pero roba la pelota Millonario, la tiran al área, nadie corre, bueno, nadie corre aquí a esta altura. Ahí se puede apreciar lo que estratégicamente pone el equipo de Robato, ¿no? El gol tempranero, replegamos, pasamos toda la línea de la pelota, le vamos a dar la iniciativa a Millonarios, que se nos venga, que caigan seguramente, entre comillas, en la trampa, y lo va a tratar de contragolpear con velocidad, porque ellos saben correr en la altura, porque ellos saben lanzar en la altura, y eso puede ser delicado si Millonarios no toma recaudo. Millonarios tiene que tomar ese gol con calma, con tranquilidad, tampoco necesita ser desgastes inoficiosos, innecesarios, cuando todo el partido está por delante. La pelota es de Bolívar, perdieron la pelota los de Millonarios en su propio terreno, se viene armando de una vez la pelota en el centro, puede ser, atención, Montero le dice no, Montero estaba atento, da el tiro de esquina, se dio el tiro de esquina a Da Costa lo intentaba, veo muy bien a este equipo, Bolívar en La Paz frente a Millonarios. Segundo tiro de esquina del partido, el segundo para Bolívar. El primer gol de Bolívar llegó desde un tiro de esquina, atención. Qué bien, Da Costa, ¿no? Cómo pica entre los centrales, pierde la referencia. ¡Ojo! ¡Muy bien! Lo intenta, tiro de esquina, lo querían. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y qué pasa con Millonarios? Y Montero se desespera. Muy inteligente lo que hace Bolívar. Bolívar en el tiro de esquina no trata de cobrar y tirar la pelota al área, donde seguramente Millonarios puede ser fuerte porque físicamente, corporalmente, los zagueros van a despejar esa pelota. La tocan en corto, obligan a que un jugador de Millonarios sprinte para desgastarse, ir sobre la banda, y después dejan a otro elemento porque Millonarios no alcanza a quebrar, todos se quedan metidos, rematar de media distancia. Acá pasó muy cerquita en 5 minutos, hay que decirlo. Ha tenido 3 con la del gol, claras el equipo local. Es el equipo local, así es. Atención, que otra pelota para la gente de Bolívar. La toman en el área, van corriendo, quieren alcanzar la vaca, no alcanzó, se le fue larga. Entonces el saque, eso es para Montero. Aquí, Bolívar 1, Millonarios 0, la Libertadores, minuto 5 de juego. Bolívar, los equipos colombianos en las copas internacionales. Montero de una, pelota buscando a Leo Castro, nada. Ay, pelota larga, queda para el rebote es de Millonarios. A ver si se arman esos muchachos con Ruiz. Ruiz perdió el balón, quedó de nuevo para la gente de Bolívar. Se viene armando la gente de Bolívar. Ruiz tiene que ir al rescate también lo hace Giraldo. Rescataron la pelota, pero no alcanzan a llegar. Aquí no hay un pase, no concretan pases los de Millonarios. Y la pelota de nuevo le queda al arquero de Bolívar, a Lampe. Lampe con la pelota, de rebote. En rebote están perdiendo la posibilidad. Blueradio.com. Mire, ahí se puede apreciar en la anterior que el aire pesa y le pesa a Daniel Ruiz. Salió mal el portero saca mal. Ruiz evidentemente se interpone en el viaje de la misma, pero Ruiz, en vez de tratar de tranquilizarse un poco más en la decisión, lo que hace es controlar y rematar de media distancia cuando tranquilamente puede controlar, manejar la pelota, buscar su pierna. El zurdo es muy zurdo, no es derecho. Y tratar de buscar una alternativa seria de gol. Prefiere rematar a donde sea y al final le termina pegando en un remate tenue a su compañero Leo Castro, que estaba en posición adelantada. Bueno, Millonarios tiene que tomar la situación con tranquilidad y con calma, porque no se puede desorientar, no puede regalar espacios, porque este equipo te cobra. La pelota es de Bolívar, a ver qué se inventa Millonarios. Ruiz de nuevo, toma la pelota, se la robó, intenta conducir, ahí está buscando a Giraldo, a ver si lo hace, también a Cataño, ninguno de los dos perdieron el balón, claro, y le quedó a Savio. Savio con la pelota por la banda occidental, dice bueno, toco y voy, y listo, la tocó y se la devolvieron, y ya pasó a la mitad de la cancha y se quita la marca de encima, que es de Hernández. Aquí está buscando un pase, pase por el carril central, intentó el pase por el carril central con Da Costa. Da Costa tiene la pelota entrando al área, tiene la pelota, tiene que jugar hacia atrás, juega con un taco y la recupera Millonarios, pero se ven los jugadores que les es difícil respirar, que les es difícil correr. No, es que es complicado y es difícil. Bolívar cuando acelera se puede apreciar claramente que trabaja otra velocidad al partido, diferente a lo que hace Millonarios. Va Bolívar, viene Bolívar, intentaba, amagan con la media distancia, no quieren llegar al área con pase, sucesión de pases con Da Costa. Da Costa pierde la pelota, le queda Ruiz, le queda Cataño, aquí están buscando la pelota, la perdieron de nuevo, la perdió Cataño. Cataño va a rescatarla y ahí está perdiendo aire y energía, claro, está en la altura, lo intenta, lo hace, ¿con quién? Con Justiniano. Se quitó Justiniano encima, cae Justiniano, cae el jugador de Millonarios, hay falta, el árbitro del partido estaba atento, 3 hombres en el piso, 2 de Millonarios, 1 de Bolívar, ¿cuál le pitó primero? Yo sé que de pronto el hincha de Millonarios quiere ver a su equipo presionante, quiere ver a su equipo tratando de ir adelante, pero acá las condiciones no se prestan. Es inaudito que Hernández haga un quiebre
de 80 metros para tratar de evitar la salida del marcador de punta por derecha de Bolívar. Eso va a ser desproporcionado y va a dejar mal parada la defensa, porque además los mediocampistas están trabajando a una altura inferior, pero están por dentro y no van a tener la reacción para hacer la cobertura sobre la banda. Ahí Hernández tuvo que acelerar, ir a toda velocidad para recuperar la posición. Y ese cambio de velocidades al final es lo que va generando un desgaste importante a 3.600 metros de altura. Así van a ser los 90 minutos. Minuto 9 de juego. La pelota es de Hernández, de Millonarios. La rescató para Millonarios en terreno de Bolívar. Se la toca Juan, ahí está Pereira. Juan Pereira con la pelota ahora con Cataño. Cataño está buscando con quién tocarla. La juega hacia atrás, no quiere perder, la juega con Vargas. De nuevo Cataño tiene la pelota. Se viene Bolívar en el centro de la cancha. Medio campo ofensivo para Bolívar. Se viene, viene llegando al área. Creo que puede ser un gol. Cámara lenta, así jugando la costa, engancha, amaga, nada que hacer Millonarios, es el segundo de Bolívar. Qué difícil para la gente de Millonarios, estamos en Voz de Populi. Cristian Marín está perdiendo Millonarios. Qué difícil para Millonarios, qué fácil para Bolívar. Superioridad numérica pero notable, 5 contra 2, 5 jugadores de Millonarios contra 2, entre ellos estaba el jugador Da Costa, que tira cabriolas, que tira bicicletas, que nadie le quiebra, que nadie se le pone por delante para evitar el remate. Lo tratan de agrandar, no le achican en ningún momento al atacante, le dan espacio, tiempo, Moreno no lo hace, al final remata, toma mal parado a Montero, la pelota para adentro. 5 contra 2, eso habla de un equipo que se está quedando, que se está quedando corto, que no le está permitiendo tener la capacidad de retroceso, porque está quedando muy disperso la primera línea con los mediocampistas, y esa zona en los descensos del atacante los está aprovechando bastante bien el hombre de Bolívar, que ya en 10 minutos pone la cuenta 2-0 para el equipo de La Paz. Muy bien, así es. Blu Radio, BluRadio.com, estamos viviendo el fútbol, estamos en Voz de Populi con Jorge Alfredo Vargas, aquí en Voz de Populi. Humor y opinión, la mejor forma de regresar a casa también con el fútbol. En nuestro canal de YouTube, suscríbete al canal para una mejor experiencia. La pelota de Bolívar en su propio terreno. Intentan salir jugando. Bueno, lo tocó un jugador de Millonarios, se fue a la banda, banda oriental. Ahora es para Millonarios. Millonarios está jugando en cámara lenta. Está en la altura de Bolívar, en la altura de La Paz, en la altura del equipo boliviano de Bolívar. Ahora, la pelota. Hay otras teorías, ¿no? Sí, señor. A ver, usted ve el equipo que monta Gamero de arranque. Tal vez Gamero lo revierte para el periodo final. Termina empatando y termina ganando Millonarios. Sí, pero... usted sabe que el comentarista regularmente termina siendo notario. Hay otras teorías, para mí más valederas. Ir y poner a Ruiz, poner a Cataño, la verdad, va a ser un equipo muy expuesto. Era para meter un mediocampista más a la altura de Giraldo, de Pereira, de utilizar velocidad por fuera con Emerson Rodríguez, con un Beckham David, y poner un atacante que tenga proyección en altura y que tenga la capacidad de sostener en altura. Y creo que el que tiene esa virtud, porque también para elegir las nóminas hay que mirar las características y la data habla muy bien de Giordana. Yo no sé si al final Gamero se termina de equivocar eligiendo la nómina, pero es muy evidente que en 10 minutos Cataño no se mete en el partido, Ruiz no toca la pelota y tampoco el jugador Leo Castro. Va Millonarios. Viene Millonarios, estamos en Blu Radio, BluRadio.com. A ver Leo Castro qué inventa. Tercer cuarto de cancha para Leo Castro. Llega la marca de la gente de Bolívar. Toca la pelota, se va a la banda. Banda occidental, tiene que sacar Ruiz. Ahí llegaba corriendo el jugador Orihuela. Somos Blu Radio, BluRadio.com, en nuestro canal de YouTube. Muestre la camiseta, Mateo. Mateo, como la modelo, el precio es correcto. Muestre la camiseta, muestre el cuaderno. Es la camiseta y el cuaderno para los hinchas de Millonarios. Tenemos para todas las transmisiones de Millonarios camiseta y cuaderno. Estira la camiseta, muy bien. Hoy está Millonario jugando de camiseta azul y blanca. La camiseta que regalamos hoy es blanca. Blu Radio, BluRadio.com. De nuevo Bolívar se robó una pelota. Sí, se robó la pelota. Viene Alfonso. A ver, Alfonso, si la recupera. La recuperó por fin Alfonso. Alfonso recuperó una pelota en terreno de Millonarios. Quiere pasar la mitad de la cancha. Se quitó un hombre de encima. Viene por toda la banda. Banda oriental. No le da el pulmón para más. Tiene que jugar hacia atrás. Juega con Ruiz. Ruiz se la devuelve a Alfonso. Alfonso lento. La alcanzó a puntear de nuevo. Pero perdieron la pelota y le queda la gente de Bolívar. Y se arma en el tercer cuarto de cancha Bolívar. Y proponen con Da Costa. Y Da Costa quiere amagar. Y dice: no voy a jugar con Sabio. Sabio tiene la pelota. Tercer cuarto de cancha es Bolívar. Lo intenta y lo sigue intentando Bolívar. Tanto va la gota. El cántaro. Es bueno que prepare Mateo el dato de 12 minutos. ¿Cuántas veces ha llegado Bolívar? ¿Cuántos remates tiene el equipo de Robato, ¿no? Muy superior a Millonarios. Y es que, a ver, cuando la pelota la tiene Cataño baja un poco la velocidad. Y ahí es donde tiene que imprimirle más velocidad. Porque si baja la velocidad, le da posibilidad al rival de volver a acelerar cuando intenta combinar con Alfonso. Y al acelerar, le roban la pelota y se presenta esta salida otra vez peligrosa que termina en la pierna del número 19, Da Costa, que probó de media distancia. Le cuesta a Millonarios, que todavía no tiene una sola
aproximación clara sobre la portería del Ampe, mi querido Mateo. ¿Cuál es el dato? El dato es que Bolívar tiene 6 tiros totales, 3 de ellos a puerta y el resto han sido por fuera. Pero de esos 3 que han ido a puerta, 2 se terminaron convirtiendo en gol. Muy bien, los jugadores de Millonarios están aquí, están intentando recuperar la energía, recuperar el aire. Minuto 13 de juego, Bolivia 2, Millonarios 0. Estamos en la Libertadores, la pelota es de Bolívar y hacen lo que quiera los bolivianos, hacen lo que quiera los del equipo de Bolívar con Lampe, Lampe con Orihuela. Hacen tremendas jugadas como a 2 metros de los jugadores de Millonarios. No, y ya no se van a afanar, la verdad es que ya no se van a afanar. Mire que tocan en corto, tratan de que Millonarios estire un poco las líneas para jugar en largo y aprovechar el pivoteo del atacante Bruno Savio, ¿no? Que aguanta y que sostiene bien la pelota a la altura de los centrales. Y acá hay la primera cartulina amarilla para hombre del equipo colombiano, Mateo. Ya vamos a leer, ya vamos a leer a la gente en nuestro chat. Cristian Marine, primero. Mateo, ¿dónde estás? Que sí te veo. Primera amarilla del encuentro, la primera para Millonarios, la recibe el capitán de campo, el número 4, Juan Pablo Vargas. Qué complicado es, ¿ah? Qué complicado. Atendió a Da Costa. Da Costa. Atendió a Da Costa. ¿Cómo controló esa pelota que parecía difícil porque venía muy proyectada desde el fondo? Porque allá la sostuvo el central Sagredo. Sí. Le tiró la pelota recta, saca la presencia de Vargas. Vargas llega tarde, le abre el brazo, lo toca en el rostro. Y claro, es una zona sensible. El árbitro ecuatoriano viene y le muestra cartulina amarilla al defensor de Millonarios. La verdad, Bolívar a esa altura muy superior al conjunto albiazul. Muy bien. Como la altura de Bolívar. Minuto 15 de juego, Bolívar 2, Millonarios 0. Cristian Marín, Mateo García, Blue Radio, BlueRadio.com. Estamos viviendo el fútbol en Blue Radio. Aquí la pelota de nuevo de Bolívar. Alfonso la rescató en su propia área. La alcanzó a rescatar, se la toca ahí rápidamente a Rodríguez. Rodríguez, ¿qué hace con la pelota? Se le va, va por la banda. Banda oriental, alcanzó a tocar el jugador número 4, José Sagredo, el del primer gol de Bolívar. Aquí en Blue Radio, BlueRadio.com, estamos informando qué pasa con los equipos colombianos en la Libertadores. Hay lateral, tiene que ser banda para Colombia. Tiene que ser banda para Millonarios. Y van corriendo y pasan la mitad de la cancha y se la tocan a Cataño. Y Cataño le llega el marca de 2 hombres, se los quita de encima, listo. Pone a correr a Ruiz, a ver qué se inventa Ruiz. Está en el área, tiene que tomar aire. ¡Hernández! Llegaba Hernández, buen centro, pero no alcanzó a sorprender lo suficiente. Era el jugador Pereira. Blue Radio, BlueRadio.com. Primera llegada clara de Millonarios, Cristian Marín. Claro, es buena de Millonarios, con Cataño aguantando, cambiando de velocidad, tratando de carretear, pero carreteando hacia adelante, cambiando de velocidad, no sosteniendo, aguantando, esperando, no. Deja rivales en el camino, libera espacios para que por izquierda aparezca libre de marca Ruiz, y el que pasa a toda velocidad para meterse como centroatacante porque no le alcanzó el aire a Castro para llegar a la zona, termina siendo Juan Carlos Pereira. Al final Sagredo le termina anticipando al mediocampista, la tira al córner. Bolívar, a pesar de ir ganando 2-0, asume riesgos, trabaja con una defensa alta y al final esto por poco lo termina aprovechando Millonarios. Hay tiro de esquina, este es para Millonarios, ya les vamos a contar cuántos tiros de esquina. Rápidamente Cataño con Ruiz, Ruiz, ahí está, al segundo palo, pero le queda de fácil, controla Lampe, Lampe en sus manos, es el arquero de Bolívar, baja la pelota y viene, está llegando Millonarios, Bolívar 2, Millonarios 0, minuto 16 de juego, hay una revisión en el VAR, atención, Guillermo Guerrero. No, creo que el arquero quedó en el suelo, sí, el sí. Claro. Listo. Lo estrella Alex Moreno, Moreno Paz, ¿no? Sí. Sí, ¿cuántos señor. Tiros de esquina tenemos en el partido? 3 en total, 2 para Bolívar, 1 para Millonarios. Bueno, Bolívar baja un poquito la velocidad, saca el pie del acelerador. La verdad es que tan temprano, con un marcador relativamente holgado, pues le da esa facilidad, ¿no? De empezar a manejar velocidades, de empezar a tratar de buscar un poco más el desgaste de Millonarios, que tiene que ir adelante e intentar presionar la salida del equipo rival para recuperar rápidamente la pelota en campo enemigo, pero le cuesta en ese ítem. Y por eso van a buscar la pelota larga, recta, aprovechando la capacidad física que tiene Da Costa, ¿no? Delantero portentoso, de buena conducción técnica, que ya le convirtió también tremendo golazo al equipo de Alberto Gamero, que luce preocupado en el banquillo del estadio Hernando Celis. Muy bien, estamos viviendo el fútbol. Es Blue Radio, BlueRadio.com, nuestro canal de YouTube. Está ganando Bolívar, Bolívar a Millonarios. Están escribiendo en el chat que suena goleada. Bueno, vamos a ver qué pasa. La pelota es de Bolívar. Bolívar sale jugando con el arquero Lampe. Lampe va buscando a Jesús Sagredo. Jesús Sagredo, el hermano, busca a José Sagredo. José Sagredo fue el del primer gol de este Bolívar. Tienen la pelota, juegan en su propio terreno. Llega la marca de los jugadores de Millonarios. Llega la marca de Alfonso. Listo, y a la marca entonces tiran la pelota al lateral. Es banda, 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 banda oriental. Para la gente de Millonarios, juegan hacia atrás. Hacia atrás no, juegan hacia adelante. Juegan con Alfonso. Alfonso tiene la pelota y va buscando a Paz. Paz tiene la pelota. Moreno, Paz tiene la pelota. Ahora juega con Vargas.
Vargas va a buscar a Pereira. Pereira tiene el balón. A ver, a un lado está Ruiz. Juega con Ruiz por la banda izquierda. Ruiz tiene que devolver la pelota con Hernández. Hernández devuelve la pelota a Vargas. Vargas tiene el balón, juega en su propio terreno. Ahora medio campo defensivo. Ya medio campo ofensivo, pasa a la mitad de la cancha, pero la marca es fuerte de la gente de Bolívar. Jugador Cataño en el piso. Es mejor lo que hace Millonarios en 18 minutos. Es la mejor jugada colectiva que ha podido desarrollar, tratando de entregar pases de seguridad, poniendo a circular la pelota y ganando confianza con la misma. Algo que sabe hacer perfectamente Millonarios, que en los primeros minutos no lo ha podido ejecutar bien en la cancha de La Paz. Muy bien, la pelota es de Hernández, quiere hacerla hacia adentro, quiere meterla al área, la estrella en jugador de Bolívar. Claro, la estrella en el jugador Rocha, entonces el lateral, banda para Millonarios, a ver si aprovechan tercer cuarto de cancha. Hernández con Ruiz, Ruiz Hernández, Hernández pierde la pelota, dice que era para tiro de esquina, el árbitro del partido está de acuerdo, dice que no, que el lateral por la banda occidental. En el minuto 20 de juego lo va a hacer Hernández, creo que la meterá al área, la mete en el área buscando a Leo Castro. Leo Castro tiene la marca de dos hombres, no corre Leo Castro, no corre en Bogotá, así que menos va a correr allá. Muy bien, Blue Radio, BlueRadio.com. La pelota la elevan, de rebote en rebote le queda Vargas. Vargas la mete de nuevo en zona de conflicto. Aquí está Hernández con el balón, se la toca Ruiz. Ruiz intentaba hacer un centro, no. La pelota se estrella en jugador de Bolívar. Se estrelló en jugador de Bolívar, va al rescate Pereira, a ver si lo logra. No lo lograron ni Hernández ni Pereira. Y entonces se viene Armando con Sabio, y Sabio saca una pelota, y entonces se la dejan a Da Costa, y Da Costa pone a correr a Sabio, y Sabio pone a correr a Saucedo. Saucedo pierde la pelota, la ganó Millonarios, la estrellan en los jugadores de Bolívar y se ganan laterales para Millonarios en su propio terreno. Minuto 20 de juego, Bolívar 2, Millonarios 0. A Ruiz le cuesta, cuando la pelota le llega a Ruiz, Ruiz no trata de encarar, de resolver por propia cuenta, sino que afanosamente intenta desprenderse rápidamente la pelota, pero regularmente, como está tan abierto, le están haciendo una superioridad numérica en la zona y se ve con la única chance de tratar de tirar el centro, y en esa intención está sucumbiendo el extremo por izquierda del equipo embajador. Le cuesta a Millonarios, todavía no logra tener una proximidad clara sobre la portería del Ampe. Ya le bajó un poco a la revolución, le bajó un poco a la energía, a los bríos, el equipo de Bolívar, que sostiene, que no se acelera, entiende que está ganando cómodamente en su casa. Bueno, entonces juegan con el arquero, pelota segura para la gente de Bolívar, es lo que tiene Jesús Sagredo. Jesús Sagredo con el balón de nuevo con Lampe, Lampe con la pelota, arquero de la selección boliviana. Lampe le devuelve a Jesús Sagredo, Jesús Sagredo le hace señas al hermano, el hermano no le hace caso, le dice que lo va a regañar la mamá en la casa. Ahora sí le hizo caso, se la toca José Sagredo. José Sagredo juega hacia atrás con Saucedo. Es la gente de Bolívar, está jugando Bolívar. Millonario no se arriesga, no los corretean, no corretean a los jugadores de Bolívar. Ahora la pelota es de Orihuela. Orihuela tiene el balón. Carril central, quiere pasar a la mitad de la cancha. Propone el cambio de orientación. Cambio de orientación. Lo hacen por izquierda, buscaban a José Sagredo y lo regaña el hermano. Le dice que qué pasó. Y hay un lateral y tiene que ser para la gente de Millonarios. Ese de Acosta pasó por Nacional, ¿no? Estuvo en Atlético Nacional sin pena ni gloria. Sí. En Nacional parecía un jugador amateur, más que es la altura, ¿no? Lo que es la altura. Hoy le ha pintado cara a los defensores de Millonarios. Que hablaban de la gran contratación de Nacional. ¿Se acuerda? Claro. Sí, pasó por Nacional en el 2022 con 13 partidos y solo un gol. Ese es el registro que dejó por el equipo verde. Hoy se complementa bien, sale de esas. Ojo. Atención, otra pelota de peligro de Bolívar. La meten en el área. No tienen espuntería. Da Costa. Minuto 22 de juego. Montero, mientras tanto, regaña a sus jugadores. Claro, acá en Colombia era un jugador que difícilmente se asociaba, que le costaba tirar una gambeta, y acá se ve en la altura rápido. Se ve con bastante dominio de la pelota cuando la tiene. Se da lujos de tirar gambetas, de ganarle duelos a Vargas, de ganarle duelo a Alex Moreno Paz y de terminar anotando tremendo gol frente a la presencia de Álvaro Montero, que quedó impedido, aunque tengo la sensación de que también estaba mal posicionado y pudo haber hecho un poco más en ese remate porque no fue potente. Incluso la pelota entra dando pequeños botes a la portería de Millonarios para el 2-0 del equipo de Bolívar. Por acá escriben Adolfo José, dice: Francisco Da Costa, Nacional lo adaptó bien y ahora vacuna a Millonarios. ¡Ay, ay, ay! La pelota en el aire queda en el área de Bolívar. La sacan de ahí como pueden. Quedó para el rebote de Millonarios. De nuevo Cataño. Cataño rearma su equipo con Hernández. Hernández tiene la pelota, se la toca Cataño. Cataño está jugando por izquierda. Por izquierda Cataño con Ruiz. Ruiz tiene el balón diagonal hacia adentro. ¿Para quién será? Toca muy bien, buscando a Hernández. Hernández no corre, pero Leo Castro sí. Y Leo Castro se la toca a Hernández. Están jugando en el área de Bolívar. Pero, una pelota. Claro, pero bien lo que hizo Ruiz. En la última, a ver, Ruiz no fue tan generoso de tratar de desprenderse rápidamente de la pelota, sino que acude. Aquí hay espacio que puede ganar metros hacia adelante, empieza a romper marcando una pequeña diagonal hacia adentro y la verdad tiene una pelota bien filtrada entre líneas. Creo que ahí no entendió el movimiento Hernández y también se termina confundiendo el jugador Leo Castro. Al final, cuando llega la pelota, estaba en posición adelantada Millonarios, empieza a tener mejores sensaciones. A los 4K tenemos camiseta de Millonarios, la pelota de nuevo es de Cataño. Cataño, gran centro, ahí estaba Orihuela, la saca como puede, listo,
listo, y le quedó a Sabio, y Sabio con la pelota, listos, juegan en su propio terreno, vienen jugando con Justiniano, Justiniano con Sabio, Sabio de... iba a buscar a Da Costa, pero no, el que está adelante viene corriendo, y es el jugador Rodríguez, Rodríguez busca la pelota, en sí, al final era Saucedo, Saucedo corrió, pero nada, le quedó de fácil control, con los pies para el arquero Montero, y les hace señas, sale de su área, dice muchachos, ahora, bajen. Mire, ahora hay un cambio estratégico por parte de Millonarios. El defensor que regularmente sobra en Millonarios, que sobra es que queda como último hombre, que no trabaja a la misma línea de su compañero, sino que escalona, se tira un poco más atrás para hacer algunos cierres, algunas pequeñas coberturas y relevos, regularmente es Juan Pablo Vargas, lo vimos frente a Flamengo, que era el que trabajaba un poco más atrás, guardando la espalda de Alex Moreno Paz. Bueno, al ver la amarilla tan tempranera, porque el costarricense ya tiene cartulina amarilla, el que está sobrando en Millonarios termina siendo Alex Moreno Paz, cuando acá le entra... ¡Uy, tremenda falta! Revisión y rojo. De roja. En la cara. Fuerza desmedida. Al lado de Gamero. La verdad, con los taches arriba, en la zona abdominal, creo que es de roja. Sí, parece. Revisión acción de VAR. Revisable. Y ojo que Rocha puede dejar con 10 hombres a Bolívar, que sigue ganando en La Paz. La embarró fue Ruiz, que se tocó el estómago y no se tocó la cara, porque la patada entra acá. Pero más allá de que se toque el estómago o se tome la cara, es una patada descalificadora. Es de cartulina roja. Estamos en Voz Populi, en las frecuencias de Blu Radio, en BluRadio.com y en nuestro canal de YouTube también le ponemos cara a la radio con Jorge Alfredo Vargas. Vivimos el fútbol, les contamos. Millonarios está cayendo en La Paz frente a Bolívar. Bolívar 2, Millonarios 0, minuto 24 de juego. Y en este momento hay una revisión por el VAR, porque jugador de Bolívar, Rocha. Lo va a echar. Ya la revisó, le quita la cartulina amarilla, cartulina roja para el hombre de Bolívar. Bueno, no sé si esto puede enderezar el camino de Millonarios en calidad de visitante. El partido todavía tiene mucho tiempo por delante. Lo cierto es que el equipo de Gamero, perdiendo 2-0, va a seguir trabajando con un hombre de más. A ver cómo lo termina de explotar y aprovechar el cuadro albiazul. Tremenda patada de Rocha, ¿no? Es que era de roja, ¿no? Increíble, sí, que en las barbas del árbitro no haya mostrado inmediatamente la cartulina roja. Es que están muy supeditados, muy ligados a lo que finalmente les termine de indicar el VAR. Porque era roja directa, y todo la vemos. Y era lo que peleaba Gamero, porque la falta fue al lado de Gamero. También es cierto que los árbitros, antes de un partido de esta naturaleza, estudian un poco a los jugadores. Y Daniel Ruiz es un jugador que suele simular ese tipo de situaciones, por eso no termina mostrando cartulina roja. Pero lo de Rocha es descalificador, una entrada con altísima intensidad, con los taches de frente, bien expulsado por parte del ecuatoriano Guerrero, el árbitro de la contienda. Minuto 25 de juego, hay falta, va a cobrar Millonarios. Ahí está, la pelota es de Cataño. Cataño se la pone a Pereira. Pereira, ¿dónde estabas? ¿Por qué no brincaste? ¡Ah, ya! ¡Ya hay tiro de esquina! Lampe la alcanza a tocar y la manda al tiro de esquina. Dice que le duele Lampe, dice que está lesionado. Minuto 25 de juego, Bolívar 2, Millonarios 0. Y expulsaron de Bolívar a Rocha. Le pegó bien Cataño a media altura. La pelota que antes de llegar a la portería le hace un rebote a Lampe. Lampe se tiene que exigir. Saca la mano izquierda, no se complica, la envía al tiro de esquina. Balón detenido, trata de encontrar rápidamente el descuento del equipo albiazul. Tiro de esquina, va a cobrar Millonarios, huele a gol. Puede ser el gol de Millonarios, atención. Estamos en Blu Radio, BluRadio.com, en nuestro canal de YouTube. Le ponemos cara a la radio, Voz Populi, humor y opinión. Te acompañamos con Millonarios en las copas internacionales. Todos los equipos colombianos pasarán por acá, desde el estudio digital más grande que tiene la radio en Latinoamérica. Ruiz de Cataño, Cataño al primer palo, de cabeza en cabeza para Hernández. Hernández le faltó fuerza, la saca Lampe, la deja para el rebote es para Millonarios, por encima del arco. Los mechudos no se hablaron. Estoy hablando de Pereira y del jugador Hernández, que están llegando al arco. Ruiz y Cataño la tocan corta, la pelota va sobre el primer palo. Da Costa que la peina, la deja viva, cabecea Hernández, responde Lampe, y en el rebote otra vez el centro corto por parte de Hernández le quedó a el jugador Juan Carlos Pereira. Creo que estaba solo, completamente solo, se apresura un poco en la definición, obviamente en una zona referenciada por parte del rival, la pelota se va desviada, esta hay que conmutarla como clara para Millonarios, que acaba de tocar con seriedad la portería de Lampe. Minuto 27 de juego, Bolívar 2, Millonarios 0, la buena noticia para Gamero es que ya no está Rocha. Blu Radio, BluRadio.com. La verdad, por la altura, es un equipo que juega bien en altura. Juega bien. En la altura, hay que verlo en otras plazas, bueno, ¿no? Bueno, por lo menos ya, a ver, con este resultado, ¿cómo está el grupo de Millonarios, mi querido Mateo? El grupo E queda con líder absoluto, con Bolívar con 6 puntos, segundo es Flamengo con 4 puntos, tercero Millonarios con 1 punto y Palestino último que no ha sumado. A los 4K entregamos la camiseta de Millonarios, 3 palabras claves, así de sencillo, ¿cierto? Sí, cuando lleguemos a los 4K. A los 4K, por ahora no peleen, no digan nada de la camiseta, la pelota la tiene Ruiz. Ruiz está jugando con Hernández, Hernández por la banda izquierda, se la devuelve a Ruiz. Ruiz tiene la pelota, quiere una diagonal hacia adentro. Bueno, cambio de orientación, ahí está en el área, puede ser, se le queda la pelota. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rodríguez tiene la pelota, no la pierde todavía. Eso, la cubre con su cuerpo.
cuerpo. Gana, juega hacia atrás con Alfonso. Alfonso, tercer cuarto de cancha, la mete de nuevo al área para Pereira. Pereira, ¿qué pasa? Pereira lo marcan muy bien tres hombres del Bolívar. La pelota quedó para el rebote es de Alfonso. Alfonso lo arrastran y todo se cae, pero no quiere perder el balón. Lo terminó perdiendo, le queda Bolívar. Bolívar se viene. Bolívar está jugando en su propio terreno. Alfonso se levanta y comete la falta y dice, "Por aquí no pasa", dice el jugador Alfonso. Mire, ¿cómo trata de reaccionar? La altura pesa, más allá de que Millonarios esté acostumbrado y tal. En La Paz es a otro precio. Acá mire cómo Alfonso se cae y no tiene la capacidad de volverse a levantar. Y al final trata incluso de prendérsele de las piernas al jugador de Bolívar. Creo que era el 10 el que conducía la pelota, Sabio. Sabio. Sí, tenía la pelota Sabio y ninguno de los dos lo pudo contener porque llegó también el apoyo de Cataño y al final llegó Cataño y lo termina derribando por la espalda. Incluso el hombre de Bolívar queda tocado del posterior derecho. 28 minutos, reacciona a Millonarios, es una reacción natural. El rival se echa un poco para atrás y ahora se echa un poco más para atrás entendiendo que Millonarios tiene un hombre más en el campo. Muy bien, ya vamos a leerlos, tranquilos. Lo que pasa es que el juego está así. Ay, son los juegos de la Libertadores. Qué copa tan difícil la Libertadores. La pelota la tenía Bolívar, la pierden con Hernández. Hernández en su propio terreno rearma con Vargas. Aseguran el balón con Vargas. Vargas, el capitán de Millonarios hoy. Aquí tiene la pelota Vargas, un jugador de altura. Aquí Vargas con Ruiz. Ruiz pasó la mitad de la cancha, tiene que volver su juego con Hernández. Hernández no corra tanto que se va a quedar sin pulmones. Se quedó sin pulmones, toma la pelota, la juega rápidamente con Vargas. Vargas quiere salir jugando. Son a uno para Millonarios. Juegan con Giraldo. Giraldo con el balón. El balón, la pelota, el cuero. La juegan hacia atrás con Alfonso. Alfonso con Moreno. Moreno con la pelota de nuevo con Vargas. Vargas, dicen muchachos, todos al fondo. Y se la tocan a Ruiz. Y Ruiz, listo. Amaga. Ruiz amaga. Tiene que jugar hacia atrás. No puede hacia adelante. Listo. Le toca hacia atrás. ¿Con quién? Con Moreno. Moreno tiene la pelota. Quiere pasar la mitad de la cancha. No lo hace. Moreno es el número 29 de Millonarios. Está buscando a Alfonso. Alfonso ya pasó la mitad de la cancha y quiere armarse. Listo. Se arma con Cataño. Cataño tiene la pelota. Lo toman. Le agarran la camiseta. No es falta. Dice el árbitro, y perdieron el balón. Ahí perdió el balón, Millonarios. Y la gana Bolívar, y se viene con todo Bolívar. Este es Rodríguez con la pelota, pero pierden, son malos. Pierde la pelota, son de altura. Ahora la pelota es de Ruiz, es de Millonarios. Tiene la pelota, va a jugar con Hernández. A ver si corre Hernández, corrió a 4000 metros de altura, pero no alcanzó a llegar. Primero la falta de Orihuela. Creo que era el tiro de esquina. No es tiro de esquina, minuto 30 de juego. Corrió lo que pudo Hernández a esta altura. Sí, lo que pudo, en realidad lo que pudo. La pelota se la filtra bien. En el Ruiz. Campín hace 500 metros. Sí, llega sobrado. Pero se veía lento, pesado. Sí, le costaba llegar, ¿no? Muy pesado. Le costó llegar y al final el central de Bolívar, que es un poco más pesado que Hernández, le hace la cobertura y es el que primero llega a la pelota. Cuando tenía ventaja el hombre de Millonarios que iba hacia adelante. El otro arranca desde un poco más atrás, pero como está adaptado a las 3.600 metros de altura, llegó primero a la pelota. Millonarios sigue cargando. Vamos a marcar el tiempo de juego. Minuto 30, se viene el ataque de Millonarios, zona 3. Ahí está, lo intenta Millonarios, pelotazo, pasa por arriba, muy arriba del arco. Millonarios cae frente a Bolívar, lo intentó Moreno. Apresurado el jugador Emerson Rivaldo, ¿no? Muy apresurado, tenía tiempo, tenía la manera de seguir caminando hacia adelante, de no rematar de tan larga distancia cuando él no es un especialista. Está un poco sin distancia al extremo de Millonarios por derecha. Hubo una hace un par de minutos que pudo haber sido muy clara, lo que pasa es que resolvió mal porque midió mal el viaje de la pelota. Desde la izquierda la tiró Ruiz, llegó por derecha en el desmarque inteligente, libre de marca, y al final cuando trata de rematar termina pisando el balón. Y en esta tenía cómo seguir yendo hacia adelante, prefiere un remate y la pelota la sacó del estadio. Ahí podía gestionarlo un poco más y esperar sobre todas las cosas el acompañamiento desde atrás que le va a llegar, porque Millonarios ya con superioridad numérica va a liberar más gente. Va a llegar Giraldo, va a llegar Juan Carlos Pereira, por izquierda intenta llegar Hernández, por derecha seguramente se iba a proyectar Alfonso, pero decide mal el extremo de Millonarios. Blu Radio, punto con minuto 31 de juego, la altura de La Paz. Aquí está jugando Bolívar frente a Millonarios. Millonarios está cayendo. Un equipo colombiano en la Libertadores es Millonarios. Juegan con su arquero Lampe. Lampe dice, bueno muchachos, vamos a salir jugando con José Sagredo. José Sagredo quiere tocarle a su hermano que es Jesús Sagredo. Ahí están los Sagredo, la familia Sagredo de Bolívar. Ahora juegan con Justiniano. Justiniano quiere salir jugando, pero llega la marca es de Rodríguez de Millonarios. No puede hacer nada. Ahí conectaron un pase, la meten en el área Bolívar. Ellos tampoco corren en su casa. Minuto 32 de juego, Bolívar 2, Millonarios 0. Ojo con la forma como se termina desprendiendo Saucedo, que ahora ocupa la banda derecha ante la salida de Rocha. Es el hombre que termina de meterse como marcador de punta por ese sector. Hace rato Bolívar no llega, trata de gestionar y de administrar un poco más el juego en tercio medio. La embarró Ruiz saliendo jugando con... tienen que renunciar a eso. La embarró Ruiz saliendo jugando y le quedó a Da Costa. De nuevo llega Ruiz y les dan un tiro de esquina. Tiro de esquina para Bolívar. Ruiz la terminó mandando línea final. Quinto tiro de esquina del partido, el tercero para Bolívar. Buen respaldo de Ruiz, ahí comprometido, tratando de hacer el doblaje sobre Da Costa, que sostenía la pelota ante la embestida de Vargas.
al final haciendo el 2-1, la termina enviando el hombre de Millonarios al córner, pelota detenida para Bolívar. Se viene el cobro de Bolívar de tiro de esquina, llegó el primer gol, vamos a ver qué pasa con este cobro de tiro de esquina. Atención, minuto 33 de juego, ahí está, cobra Bolívar en corto, muy bien, a Saucedo, Saucedo que en centro, gol. Esquina, cobran, gran centro, bien cobrado, muy bien, está ganando Bolívar, es el tercero, la tenía Sabio, llegó el gol de Sabio, buena jugada, no corren los de Millonarios, la altura les está pesando y a Bolívar no, Bolívar 3, Millonarios 0, Cristian Marín en Vox Populi. Le aplican la dosis del primer gol, pero con orientación invertida, es decir, la primera vino de oriental, esta viene de occidental, la tocan en corto, ahí está el error, está cantada la intención en balón detenido de Bolívar. Tocan en corto, ¿para qué? Para obligar al rival, a Millonarios, a ir a presionar sobre la banda. Cuando caen en la trampa de ir a presionar en la banda, pierden la referencia en la marca porque inician los movimientos veloces de los jugadores de Bolívar en el área de Millonarios. Millonarios no toma marca personal, sin embargo, en esta creo que Sabio tenía la referencia a Diales Moreno Paz, que en estatura le gana y de largo, pero al final el hombre le pica adelante, le gana en velocidad, le termina sacando la posición y sobre la 5.50 casi que de palomita la pone y la ajusta al palo izquierdo de Montero, que no tiene el reflejo para llegar a esa pelota. El 3-0 para Bolívar, que fíjese, con inferioridad numérica y tal, sigue goleando en La Paz, y Millonarios con muchos problemas porque la verdad no encuentra el juego y aparte de todo, pues está cayendo holgadamente en la pizarra. Muy bien, Blue Radio, BlueRadio.com la tiene Millonarios, está perdiendo Millonarios, Bolívar 3 en La Paz, en Bolivia, Millonarios 0, minuto 35 de juego, el dato del gol, señor García. Bruno Sabio llega a su tercer gol de la temporada con esta anotación ante el conjunto embajador. Muy bien, no nos quedemos callados, estamos viviendo el fútbol y el Libertadores en Blue Radio y Blue Radio junto con la pelota de Millonarios, es de Alfonso. Alfonso tenía la pelota, cometieron falta, el árbitro dijo que no. La pregunta es cómo recuperarse, ¿no? De un 3-0, contundente, a pesar de que tienes un hombre de más. Yo de Millonario, la verdad, siendo gamero, monto un equipo para evitar que llegue el cuarto y miro a ver qué me puede salir de ahí para adelante, ¿no? Porque irse, desbocarse, irse al ataque a tratar de buscar el descuento, le digo una cosa, puede ser hasta suicida. Y al final puede salir muy mal parado de este estadio Millonarios, con una goleada escandalosa, estrepitosa. Yo creería que Gamero tiene que tomar recaudo, meter más gente por dentro, porque por dentro le están ganando siempre la posición a Pereira y a Giraldo, y requiere de un mediocampista más, que tenga más vocación a la hora de ir a tratar de recuperar la pelota, a la hora de tratar de generar un duelo defensivo. Eso no lo está ganando Millonarios y eso lo ha aprovechado bastante bien el equipo de Bolívar. Bolívar 3, Millonarios 0, minuto 36 de juego. Jugador de Bolívar en el piso. Hay falta, la falta fue de jugador de Millonarios, fue de Castro. Muy bien, minuto 36, está ganando. A ver, leamos a la gente. ¿Qué dice la gente? Aparece por acá Daniel y Santos, quiero más. Uy, el hombre está pidiendo más goles, más. Juan Herrera, y ese es el arquero de la selección, bajando caña. No, si así. Edgar Solano, no pueden solo con un equipito. También aparece por acá, uy, eso se calentó. Uy, se calentó feo. Y eso es lo que no puede hacer Millonarios, caer en eso, en las provocaciones. Lo va a hacer Bolívar, los va a tratar de provocar. ¿Para qué? Para que por ahí alguno de Millonarios se desafore. Están con las revoluciones arriba, están un poco estresados, están un poco malgeniados producto de la goleada que están recibiendo. Por ahí va y le mete un manotazo en el rostro a alguno, viene el balón, revisa cartulina roja y vuelven a estar en igualdad numérica. Si con inferioridad numérica no ha podido Millonarios, otra vez con igualdad numérica, pues va a ser casi que un cheque al portador para el rival, que sigue intentando llegar sobre la portería de Montero. A ver cómo lo termina de resolver acá el árbitro, pero Millonarios no puede caer en esa provocación. Muy bien. Le leo más gente. Mire, sí, por léame, acá aparece Jorge Valdivieso, Millonarios a la Sudamericana. No pueden a Libertadores. Aparece Hugo Arduz. Cuando equipos vienen y ganan, La Paz nunca lloran por la altura. Junior Jairo Cardona, duelo de bolivianos. El hombre bajando caña dura, ¿no? Mónica Arias, Bolívar, vamos. También aparece por acá Yaomana Méndez. Más hablan de la altura que del partido. ¿Usted no cree, mi querida Yaomana Méndez, que la altura influye en el resultado que se está generando en Están La Paz? Agarrados. ¿Cómo no hablar de la altura?
¿Cómo no hablar de la altura si Millonarios está cayendo 3-0 visitando al Bolívar de La Paz? Acá viene cartulina amarilla. ¿Para quién? Para el número 23, Leo Castro, y para el número 10 de Sabio. Bolívar, Bruno Sabio. Sabio, los del problemita. Acá aparece Gustavo García, el famoso embajador. Caliente Castro. La verdad, la impotencia, porque el partido de Castro es malo. Sí. No aparece en el partido, también no le llega la pelota, ¿cierto, no? Ahí sí, yo creo yo creo lo que usted dijo antes de arrancar el partido. Un Beckham. No, es que, yo entiendo las teorías de la altura. Las teorías de la altura hablan de tener la pelota y tratar de controlar y de manejar. Pero también hay que ver las características del rival. Si Gamero se persuade, vio los videos, estudió a Bolívar. Bolívar es un equipo altamente intenso. Te pone el bloque muy alto y en los primeros minutos te trata de someter. Así lo hizo. Para contrarrestar eso, obviamente voy a perder con facilidad la pelota. Pongo hombres rápidos, lleno el medio campo y trato de lanzar contras. Eso no lo hizo Millonarios. Trató de mantener lo que hoy denominan en el Barcelona el ADN de Millonarios del último tiempo. De tener la pelota, de controlar, de manejar. Pero a veces eso no funciona cuando hay equipos con alta presión como el Bolívar que sacan provecho de su localidad. A veces yo quisiera, por ejemplo, ver un equipo de Guardiola jugando a esta altura. Uno en Barcelona, un Real Madrid, no, de Ancelotti jugando. Se liquida. Yo quisiera verlo, saber. Uno habla de la altura y la gente cree que es un cuento. Vayan y prueben. Sí, no, eso es complicado, ¿no? Es que en algún momento el equipo de Maradona, cuando lo dirigía, fue a la altura y recibió 6 de Bolivia. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En circunstancias normales eso no va a ocurrir. Viene, pero del contrario. Sí, Argentina golea a Bolivia. Pero allá la verdad es que siempre equiparan las condiciones. Es que el dato es aterrador. De 108 partidos, el equipo de Bolívar ha ganado 70. De 109 ha ganado 71 con este que está ganando hoy frente al conjunto embajador. 108 partidos en Copa Libertadores de América en casa. Sí. 70 victorias, 65% de efectividad, es altísimo. Muy bien, la pelota, minuto 39 de juego, es de Bolívar. Bolívar 3, Millonarios 0. Estamos con Voz Populi aquí contándoles qué pasa con este equipo. Millonarios, el equipo embajador, el equipo de la capital de la República. La pelota es de Alfonso en terreno del Bolívar. La tiene Alfonso, la quiere jugar con Rodríguez. Rodríguez la pierde, la perdió, listo, la perdió. Línea final, la pelota la alcanzó a tocar el jugador Rodríguez de Bolívar. Entonces es tiro de esquina para Millonarios. Sexto tiro de esquina del partido, el tercero para Millonarios. A ver si nos animamos, a ver Pereira. A ver si nos animamos, a ver si baja Alfonso. Es de Millonarios en La Paz, frente a Bolívar. Ya llegan las marcas a Vargas. Se va a cobrar el tiro de esquina, minuto 40 de juego. Ya vienen los comentarios de Cristian Marín. Listo, la pelota es de Ruiz, juega en corto con Cataño. Cataño quiere hacer un gran centro. ¿Para quién? Para Pereira. Pereira la alcanza a tocar, la alcanza a peinar. Dicen que la tocó jugador del Bolívar, entonces se repite el tiro de esquina. Séptimo tiro de esquina del partido, el cuarto para Millonarios. El que la tocó fue Orihuela. Se va a cobrar el tiro de esquina. A ver qué tenemos preparado. Acción a balón parado la tiene el señor Cataño. Cataño se la pasa a Ruiz. Ruiz en el tiro de esquina. No se ha cobrado todavía. Les estoy contando todo lo que están haciendo con el balón en este momento. Están aprovechando para tomar aire. Ruiz, creo que le va a pegar Ruiz. Ruiz en corto, de nuevo con Cataño. Cataño va a buscar el centro, a ver si Alfonso ayuda. No, dice, decide, voy a encarar. Pasa la pelota. Han llegado, pero no han concluido. Cristian. Era muy difícil, ¿no? Porque a diferencia de lo que hace Millonarios en las pelotas detenidas, Millonarios, porque, a ver, Bolívar cuando juega de córner toca en corto. Millonarios cae en la trampa de ir a presionar afanosamente. Bolívar no cae en la trampa. Bolívar lo que hace, dejan que jueguen en corto y los esperan. Lo obliga en esta ocasión a Cataño a que trate de ganarle el duelo a Sagredo, que era el hombre que lo estaba referenciando. Le gana el duelo porque alcanza a tirar la pelota al centro sobre el segundo sector, pero muy cerrado. Por eso a Hernández le queda el remate sin ángulo y la pelota se va desviada. Pero bueno, son insinuaciones que ha tenido Millonarios a lo largo de 42 minutos que ya tenemos en este partido de Copa Libertadores de América. Salía Vaca con la pelota de Bolívar, perdió con Alfonso perdió y listo. Alfonso la tiene ahora con Cataño. Cataño la juega atrás con Vargas. Todo Millonario está jugando en terreno del Bolívar. La tiene Vargas, a ver qué se inventa Vargas. Dice, me voy por la banda, voy a buscar a Hernández. Claro, por la banda, por izquierda, tiene la pelota. Hacen un gran centro. Centro para nadie porque Leo Castro está cansado desde el primer minuto que arrancó el partido. Y pierden la pelota y queda para el rebote. Y el rebote es de Ruiz. Y Ruiz de una dice, voy a jugar con Giraldo. Y juega con Giraldo. Y Giraldo va a jugar con Vargas o va a buscar a Hernández. Busca a Hernández. Hernández tiene el balón. No puede correr, entonces tiene que jugar hacia atrás. Hacia atrás, protege la pelota, juega con Vargas. Yo le voy a decir una cosa. Giraldo. Eso de tocar de aquí para allá, que Millonario lo implementa. Y lo busca, acá no va a funcionar. Acá hay que buscar la media distancia o tire la pelota al área. Por eso va a ser importante que llegue Jordana para complementar y generar
generar. ¡Ojo! Espéreme, que la tiene Millonarios. Buena pelota, Castro mal ubicado. Hernández de nuevo intenta el centro. Estrella la pelota, jugador de Bolívar. La pelota por el aire. Se va para el lateral. A ver si se va para el lateral. Claro, lo tiene que hacer Millonarios. Intentaba llegar Millonarios. Intentan llegar los del equipo azul. Espéreme, que van a cobrar la banda. La que manda la cobraron con Cataño. Cataño ya va por toda la banda. Banda izquierda. Intenta jugar con Hernández. Perdió la pelota. Y le quedó a quien, adivinen. A Saucedo. ¿Y Saucedo con quién? Con Sabio. Y Sabio tiene la pelota. Es el 10 de Bolívar. Aquí pasó la mitad de la cancha. Ponen a correr. Giraldo no puede. Tampoco puede Hernández. No le dan las piernas. Estamos en la altura de La Paz. Es que uno ve al 10, a Sabio, ¿es? Sí. No, la verdad es que si lo ve el Real Madrid, lo compra. ¿Cómo le pinta? No, en serio. ¿Cómo le pinta de fácil la cara a los jugadores de Millonarios? A 3 metros de los jugadores. Quedan sin reacción. Cuando le achican la marca, ya no tienen la capacidad de reacción para retroceder y volver a tratar de recuperar la pelota. Y los va limpiando con una facilidad. Pero lo ve el Real Madrid, lo compra. En serio, no estoy exagerando. Así como Nacional. Así como Nacional. Eso habla de que es un equipo que está quedado. Así como Nacional compró a Costa. Mire lo fácil que eliminó a Cataño y lo fácil que eliminó a Ruiz. Muy fácil. Y allá trató de llegar Hernández y también lo limpió con una facilidad, con una serenidad, con una tranquilidad, y al final descargó para que su equipo vuelva a tomar posición y trate de reacomodarse defensivamente en la salida. La pelota es de Millonarios. De Alfonso se equivoca jugando hacia atrás, que es pelota de seguridad, y la perdió. Qué inseguro. La pelota ahora es de Bolívar. Bolívar se rearma jugando hacia atrás, jugando con Justiniano. Justiniano tiene el balón. Van a buscar rápidamente a Vaca. Vaca tiene la pelota, dice Vaca, me voy por izquierda. Por izquierda se viene jugando Vaca. Ahí está un gran centro del Bolívar. Puede ser gol. Atención, pila de Millonarios. Intentaba en media distancia y me asusté y todo. Nada. Montero está tranquilo. Lo intentó Bolívar de nuevo. Peligroso Rodríguez, peligroso Da Costa, peligroso Sabio de Bolívar. Está cantado, cantadísimo. Si Millonarios decide proteger el área, meter todos sus efectivos en el área y ninguno rompe la línea para ponerse por delante del posible pateador, ellos van a probar. Porque allá la pelota viaja a otra velocidad y es complicado. Goles de media distancia es lo que se suele ver en este estadio. La pelota es de Pereira. Pereira juega con Cataño. Pereira de Millonario le devuelve el balón a Cataño. Cataño va a buscar a quién. Va a buscar a Moreno. Moreno tiene el balón. Moreno corre con la pelota. Va a buscar ahora a Rodríguez. Rodríguez con el balón. Vamos, 7. Rodríguez con la pelota. Listo, Giraldo. Giraldo le ayuda. Tercer cuarto de cancha. Es Millonarios. Hacia adelante no pueden. Y lo que dice Cristian, empiezan con su toque, toque, toque. Toque, 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 toque. Y decía un amigo, y de aquello nada. La pelota la tiene Pereira. Mire, aparece por acá. Acá creo que un seguidor del Bolívar, sí. Aurelio Chambí, hablen del frío de Europa, digan claramente de eso, pues ustedes no tienen otro argumento. Vamos, es diferente jugar con una temperatura de 2 grados, 3 grados, que en la altura, discúlpenme. Sí, el comportamiento del cuerpo es distinto. En el frío el aire no escasea, en la altura el aire escasea. Si es no completamente diferente. Si no lo invito a correr en Bogotá. Es que no son inventos, uh-huh. No son inventos. Muy bien. La pelota es de Millonarios. Millonarios con Vargas. A ver qué se inventa Vargas. Vargas dice, voy a jugar con Moreno. A ver si se pone la camiseta del equipo embajador. Listo. Tienen la camiseta del equipo embajador. Y buscan a Giraldo. Y Giraldo propone un cambio de orientación. Ya encontró a Ruiz. Ruiz de nuevo levanta la cabeza, mete la pelota. Ahí está en el área. Puede ser gol. 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 La altura, golazo de Millonarios. Ahí estaba, por fin llegó Castro. Castro, gran centro de Millonarios, gran en centro al área. Castro no lo desaprovechó muy bien. Gole con la cabeza, nada que hacer, Lampe. En la altura, digan lo que digan, estamos en Voz Populi. Buen gol, lindo gol de Millonarios. Es que sencillo, Millonarios no necesita carretear en exceso y en demasía la pelota. Llevarla de un lado para el otro, simplemente controlar a alguien que se desmarque para encontrar posibilidades de tirar la pelota al área, y es fácil. La tiró al área, ganó Castro ante los defensores centrales que eligen marcar al atacante de Millonarios por delante, les gana al final la posición, la testa arriba, la pelota para adentro. Lindo gol de Millonarios, que está siendo chequeado, revisado, a ver si el hombre de Millonarios está en posición adelantada. Sobre las postrimerías de los primeros 45 minutos, Millonarios se vuelve a meter en el partido y recorta la distancia en la pizarra. Muy bien, en BluRadio.com. Creo que hay un hombre, pero no la tocó, y no creo que obstruya la visibilidad del arquero Lampe. Perfecto. No, ahí eso es lo que está revisando el VAR. Ahí lo que están revisando claramente es la posición, ¿no? La posición de del que toca la pelota. Pero no Castro. Si la toca Castro está habilitado. Si la toca Emerson Rodríguez, si Rivaldo, no. Está adelantado. Emerson, eso sí. Creo que es lo que están revisando. Pero Emerson no la tocó. Sí, a mi criterio la tocó Castro. El gol es de Castro. Entonces no entiendo por qué están revisando la posición de Emerson Rivaldo. No, creo que están trazando la línea del jugador que está marcando a Emerson, que es el último. Que es el último, para hacer el comparativo
con Leo Castro. El gol es legítimo, pero, lo van a 100%. Dar. Pero, pero para eso no necesito el VAR y utilizar y parar el partido. Bueno, sí, para que respiren los jugadores de Millonarios. Y los gol, que están. Y los gol, es, gol. Claro, es gol. Es un golazo de Leo Castro aquí para Millonarios. Ay, 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 se me cayó todo, se me cayó la santería. Muy bien, Blue Radio, Blue Radio. Desbaraté todo. Blue Radio, Blue Radio.com. Atención, señoras y señores. ¿Qué pasa con este marcador? Bolívar 3, Millonarios 1. Tercer gol de Leo Castro en Libertadores. Concretó dos con Deportivo Independiente Medellín, este es su primero con Millonarios en esta competición. Muy fácil, la verdad, más sencillo de lo que parece, ¿no? Es buscar, tratar de encontrar un hombre libre que se desmarque y que pueda tirar la pelota al área. Y allá Millonarios puede encontrar en el fútbol aéreo altas probabilidades. No hay necesidad de desgastarse, de llevar la pelota de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y de jugar con los centrales. Ser un poco más frontal, tratar de buscar esa segunda pelota y producto de ello. La primera vez que lo intentó Millonarios, termina en gol. Yo creo que la llegada de Jordana va a ser inminente para el segundo tiempo. Muy bien, minuto 45 más 3 seguro hasta el 45 más 4. La pelota de Bolívar en terreno de Millonarios y ya se están armando de nuevo Justiniano con Da Costa. Da Costa, ¿qué va a hacer? Ahora busca Sabio. Sabio que está por la mano, está por derecha, tiene la pelota. Interioriza su juego, claro, de nuevo con Justiniano. Justiniano va a buscar, viene Saucedo a ayudar. Son los de Bolívar, otra pelota al área. Menos mal se le pasó porque era el cuarto de Bolívar. Alfonso no alcanzó a llegar a la marca, estaba colgado. Bolívar 3. Millonarios 1, minuto 45 más 4. Que esto termine ya para la gente de Millonarios, que se vayan con las cámaras a tomar aire. Sí, va a ser importante oxigenar, tomar aire, reevaluar y replantear para el segundo tiempo. Lo cierto es que balón detenido para Bolívar. Así es, octavo tiro de esquina del partido, el cuarto para Bolívar. Se viene el tiro de esquina, va a cobrar Rodríguez. Rodríguez del es el jugador de Bolívar. Le estaba haciendo señal Lampe desde allá, desde su área. Bueno, ahí está cobrando el primer palo. Nada, llega la gente de Millonarios, saca la pelota de ahí. Y de nuevo, otro tiro de esquina. No, banda. Aquí, banda. O va a parar el partido ya. Ya estamos en el 45 más 4. Ya la reposición está lista. Listo, es banda. Tiene que cobrar la gente de Bolívar, va a cobrar. Tarjeta amarilla parece ser para... Ah, no, llamada de atención para Elvin Alfonso, que tiene un encontronazo con uno de los recogebolas. Claro, se ponen a pelear con los recogebolas también meten maña en todo lado en Latinoamérica, así son, así es nuestro fútbol. La pelota es de Bolívar, cobran rápidamente, la banda, la catapulta, la tiene Bolívar. Bolívar está jugando con Saucedo, Saucedo juega con Vaca. Ahora están buscando a quién meterle al área, de nuevo otra banda, es lateral, tiene que ser para la gente de Bolívar. Dice el árbitro que no, que el último en tocarla fue el jugador José Sagredo, entonces tiene que ser para Millonarios. Pero el árbitro del partido, Guillermo Guerrero, levanta las manos y dice: señoras y señores, siempre hay un partido importante por jugar, con goles de Sabio, de Rocha, Da Costa y Sagredo. Aquí Bolívar, Bolívar 3, Millonarios, Millonarios 1. Blue Radio, Blue Radio.com. El gol de Millonarios, el gol de Leo Castro. Ha narrado para todos ustedes Juan Pablo Tibaquirá, el relator que se escucha y se ve, porque en Blue Radio le ponemos cara a la radio. A ver, saludemos a la gente, porque es importante leer a la gente. Dice por acá José Abad, el hombre optimista de que Millonarios puede remontar. Ya llegó la que se ganó la camiseta de Millonarios, Juan Pablo, así que no se me pierda, porque hay que hacer la entrega oficial en el intermedio. También aparece Oscar Castillo, ojos de Millonarios. Oscar Castillo dice ojos de Millonarios. Bueno, aparece también el señor Luis Noel Beltrán García. En la altura hace toque-toque Chimbo Gamero y Vargas embarrándola. El hombre diciendo, el viejo Lucho siempre está con nosotros. Abrazo grande para Luis Noé Beltrán, que siempre está en sintonía. Carlos Arturo Suárez, gol en buen momento. Vamos, Millo, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Ese gol... Anímicamente, claro, cambia, anímicamente el cambia el partido. Ya Millonarios no lo ve tan distante. Ya lo empieza a achicar un poco más y a cortar en la pizarra. Ya no lo ve tan inalcanzable. Es completamente cierto. Lo comparto desde cualquier punto de vista. Por eso, esa es la idea, ¿no? De que ustedes también tengan esa interacción, porque ustedes también comentan el partido, y eso es importante, mi querido Mateo. Ya vamos a seguir leyendo gente. Ayúdenme con las estadísticas que arrojan estos primeros 45 minutos en el estadio Hernando Siles de La Paz. El primer tiempo cierra con un 48% de posesión de balón para el local, para Bolívar, 52% para Millonarios. 9 tiros totales de Bolívar, 4 de ellos fueron a puerta, mientras que por parte de Millonarios disparó en 7 oportunidades con solo 2 remates al arco rival. 8 tiros de esquina en el primer tiempo, 4 y 4. Mire, por acá aparece Oscar Prada. Millonarios puede, valor en el fútbol colombiano. Buena Prada, papá, estoy de acuerdo. Valoremos sí. Lo nuestro. Sí. Valoremos lo nuestro. También aparece por acá Alejandro Zapuy Gómez. El hombre manda pulgar arriba. Abrazo grande, Alejo. Está por acá Ruth Canaria. Millo sí se puede. Bueno, aparecen los hinchas optimistas que consideran que todavía Millonarios no se puede venir con la mano vacía de La Paz.
También está Alejandro Quintero, Alejandra Quintero, hincha albiazul. Miguel Mora, vamos a remontar Millos. Marta Liliana Tochoy, no sé si lo dije bien, Marta Liliana, dice vamos. José Abad, 3 goles más y nos ponemos por encima de Bolívar. Por acá también está Carlos Arturo Suárez, gol en buen momento, ya lo habíamos leído. También aparece Samuel Carrillo, manda la bandera colombiana, seguramente simpatiza por los equipos que representan al país en las copas internacionales. Iván José Padilla, hey, ¿qué hablan? ¿Millonarios acaso juega en Cartagena cuando es local? Pero es diferente a 2.600 que a 3.600. Ustedes lo pintan muy fácil. Lo pintan tan fácil, en realidad, que uno hasta les come cuento. Lo pintan como si jugar en altura fuera lo mismo que jugar en Cartagena, en Armenia o en Bogotá. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Discúlpeme, pero no es lo mismo. Pero sigamos saludando a la gente de buena energía, la gente positiva. Andrés Rincón, vamos azules. José Manuel Riaño, vamos. Bueno, aparecen los hinchas del Bolívar, respetable también, ¿no? Recordemos que llegamos a todos los recónditos lugares del mundo por la señal de Blue Radio. Franklin Polanco, Millos, tú puedes, eres el mejor. Me gustan esos mensajes. Se puede, el problema es millonario, dice Noé Beltrán. También Luisa Caicedo, vamos Millos, vamos Millos. ¿Quién más, mi querido Mateo? ¿Quién más se conecta ahorita en la transmisión? Se lo cuento ahorita, pero bueno, en el primer tiempo hablaban mucho del brasileño Francisco da Costa. Le voy contando, Cristian, que este jugador fue importante en el primer partido, en la apertura del grupo E de esta Libertadores con el Bolívar, pues fue quien marcó 2 de los 4 goles y los 2 los hizo en la primera mitad. De los 6 partidos que ha disputado en lo que va del año, ha participado en 12 oportunidades, ha tenido 12 contribuciones de gol con 7 goles, 5 asistencias. Ya con este gol que marcó aquí en este encuentro ante Millonarios, esa estadística cambia, ya pasan a ser 13 participaciones, 13 contribuciones de gol del delantero Francisco da Costa, quien tuvo un paso en el fútbol colombiano con el equipo Atlético Nacional en el año 2022, Cristian. Bueno, para empezar a repasar un poco los primeros minutos de Millonarios Bolívar, qué partido complicado, muy difícil. Es que, a ver, yo se los decía extra micrófono a los muchachos y también lo dije en la introducción. Como quiere jugar Millonarios, me parece un poco atrevido. Yo sé que Millonarios y Alberto Gamero, como se diría coloquialmente, quiere morir con la de él. Pero también a veces hay que buscar la versatilidad. Hay que buscar otras variables, otras variantes, otras vertientes. No siempre garantizar la posesión te va a eximir de resultados como el que está sufriendo Millonarios hoy en altura. A veces hay que ser un poco más inteligente y comprender que el rival va a sacar provecho de su localía. Y a veces, ante equipos que son presionantes en casa, que ponen bloques altos, la velocidad te puede marcar un factor determinante, siempre y cuando por dentro también asegure la recuperación de pelota. Y con 2 hombres no son suficientes. Además, no nos digamos mentiras, Giraldo no es el gran recuperador de balón. Pereira, a pesar de su capacidad corporal, tampoco es el gran recuperador de pelota. En ese ítem creo que Vega puede darle una mano importante y puede complementar a los 3 que trabajan por dentro de Millonarios. Pensaba yo en Vega, en 3 hombres por dentro. Y seguramente le evitan zonas de manejo, los obligan a ir hacia la banda y les reducen espacio a la espalda. Y una vez recuperada, Millonarios tenía lanzadores, como, por ejemplo, con Juan Pablo Vargas, que le pega bien con zurda y aprovechaba velocidad de Emerson y aprovecha velocidad también de un hombre, no sé, se me viene a la cabeza, como Becan David, era alternativa. Ya el 9, ya póngale el nombre que quiera. A ver, por estadísticas y por todo lo que hemos dicho de Jordana, que hemos conocido a Jordana desde que llegó al fútbol colombiano, es un hombre que tiene grandes réditos y grandes números en la altura. Entonces, uno pensaría que la estrategia pudo haber sido un poco distinta, pero Millonarios de arranque sale con esa intención de desprender mediocampistas, de tratar de tener la pelota, de juntar pases en campo enemigo, pero para poder juntar pases tengo que tener una certeza, tengo que tener una alta efectividad, tengo que asegurar el pase prácticamente, y Millonarios no aseguró el pase. Lo tomaron varias veces alargado en esos primeros minutos porque Millonarios no era un equipo que trabajara en bloque, el bloque no se venía completo, sino que se terminaba alargando. Y al alargarse, el rival encontraba zonas a la espalda de mediocampistas, se ponían de frente a los centrales, de frente a los marcadores de punta, y ahí era difícil ganar los duelos, Mateo. Lo que usted menciona, Cristian, es importante en su primera mitad, en la mitad de Millonarios, en su propio terreno de juego, ser efectivo con los pases. Y le voy a decir, para mí ese primer gol que marca
Bolívar es un error en salida de Juan Pablo Vargas, que queda mal parado el equipo, y en el tercero, Daniel Ruiz, que intenta salir jugando, termina esa jugada en un tiro de esquina que termina concretando el tercero el conjunto boliviano. Entonces, claro, termina siendo un poco suicida. Yo entiendo la posición y la valentía de tratar de sacar un resultado en un estadio complicado como el Hernando Siles, pero a veces uno tiene que renunciar a esas cosas y uno tiene que ser un poco más estratégico. A ver, ¿qué características de futbolistas tengo? Utilizo extremos rápidos que me puedan contragolpear, que puedan ganar duelos, que puedan atacar banda, que puedan atacar espacios, porque Bolívar regala espacios cuando el marcador está equiparado. Porque Bolívar, en ese afán de imperar, de imponer condiciones, regala espacios. Y los espacios se aprovechan con hombres que puedan atacar los espacios. Y no nos digamos mentiras, Castro no te ataca el espacio, Ruiz no te ataca el espacio, Cataño no te ataca el espacio, Giraldo desde atrás y Pereira no te atacan el espacio, Rivaldo te ataca el espacio, Becandavid te ataca el espacio. Ah, que de pronto ya después de atacar el espacio toman una mala decisión, tal vez, pero te atacan el espacio y te pueden sacar ventaja. Yo creo que Millonarios pecan eso, pecan tratar de ser propositivo, pecan tratar de salir a jugar, pecan tratar de jugar adelantado, pecan no reducir espacio a la espalda, sino de ir un poco más en bloque medio, y ahí empieza a encontrar el rival. Y a eso súmele las pelotas detenidas, ¿no? Las pelotas detenidas ha sido un dolor de cabeza, y terminan siendo un dolor de cabeza, ¿por qué factor? El factor es que ellos juegan en corto, y cuando juegan en corto, diferente a lo que hace Bolívar, que Millonarios también le trata de jugar en corto, pero Bolívar no va y presiona. Bolívar simplemente aguanta para tratar de poner un hombre que intente ganar el duelo o trate de generar una oposición. Millonarios desesperadamente trata de ejercer presión sobre el posible lanzador, tiran la pelota, ya eliminaron ahí dos rivales, porque uno va con el que tiene la pelota y el otro va con el posible lanzador. Cuando llega tarde, ya la pelota va al área. Llegó al segundo palo en un mal despeje del jugador Leo Castro. Leo Castro es el que se equivoca en el despeje, traba y genera la desorientación defensiva, y sobre el segundo palo aparece el hombre de Bolívar para conquistar la primera anotación del juego. El segundo gol llegó muy rápido, pero acá sí hay que darle mucha virtud a Da Costa. Y el segundo gol llega también porque Millonarios, en ese afán de tratar de ir rápidamente a encontrarse con la paridad, el gol era tempranero, gol de camerino, en la madrugada del partido, todo el tiempo por delante. A ver, ahí uno tiene que tener la serenidad, la madurez para gestionar ese gol, esa desventaja mínima. Pero Millonarios se adelanta completamente, se desprotege. Nunca llegó Giraldo, nunca llegó Pereira, le quedó al jugador Da Costa, le hizo de todo. Millonarios, en vez de achicar, le agranda. Moreno lo aguantó, encontró el espacio, allá se la puso a el portero Montero. 10 minutos ya ganaba Bolívar 2-0. Terminaba siendo estruendoso el inicio de Millonarios en el estadio Hernando Siles. Sí, Millonarios trata de tener la pelota, uno le abona a Millonarios que trata de asumir riesgos, de liberar marcadores, de poner a Alfonso alto, de que Hernández... Yo les decía arrancando el partido, es un despropósito que uno de los primeros quiebres de Hernández ante la salida a ras de piso del Bolívar desde el fondo, porque es la intención, Millonarios, en vez de recular un poco, de meterse un poco atrás, se va hacia adelante. Y el marcador de punta de Millonarios empezó a hacer quiebres de 70 metros. Ponerse adelante del marcador de punta que estaba casi a la altura de su propia área. Allá llegaba Hernández, y cuando retrocedía, eso era un boquete donde se metía el 10. Estamos hablando de Sabio, y allá siempre ganó libre. No había referencia alguna por parte del equipo embajador, porque los mediocampistas, también en esa intención de ir a presionar alto, quedaban un poco expuestos y no tenían la capacidad de hacer la cobertura y el relevo para taponar la salida por esa zona del equipo de Bolívar. No, yo me afianzo con mi bloque, y voy mirando qué me va saliendo. ¿Sí? Ya llegó el tercer gol, ya con la inferioridad numérica, sin embargo, llegó el tercer gol, porque la expulsión de Rocha, clarísima. El único que no la vio directamente fue el árbitro, porque la patada es descalificadora, criminal, da cárcel. Cartulina roja para el hombre de Bolívar. Millonario se queda con superioridad numérica, pero pues este equipo está adaptado, ¿no? No tiene problemas físicos, corre cada una de las pelotas, atléticamente está bien preparado. Es un equipo que también, a ver, más allá de la altura, es un equipo que viene de golear a Palestino en Chile, lo que quiere decir que también tiene una ambición importante de ser protagonista en esta Copa Libertadores de América. Ese tercer gol viene producto otra vez de un tiro de esquina, la tocan en corto, el centro al área, se desacomoda la defensa de Millonarios en intentar presionar sobre la banda, pierde la referencia Alex Moreno Paz, porque Millonarios elige más bien proteger la zona, y llega el cabezazo de Sabio, un hombre que no tiene una gran capacidad aérea. Habría que contar cuántos goles Sabio ha hecho de testazo, de golpe de cabeza. Lindo gol, porque anticipa a todos, porque casi de palomita la termina embocando, y era el 3-0. Parecía todo infortunado y desafortunado para Millonarios, pero bueno, Millonarios trató de reaccionar, y antes del gol lo estábamos diciendo acá todos. A ver, Millonarios no tiene que carretear tanto la pelota,
tiene que ser un poco más práctico y más sencillo. Tienen si que logran, renunciar un poco a su si, ADN. Si logran que uno de los lanzadores descienda, sea Ruiz, sea Cataño, ponga el nombre que quiera, descienda, quede libre, que logre desprenderse de una marca, que evite que le hagan una persecución como le ocurrió en el gol a Ruiz, si lo logra, tire la pelota al área. Vamos a buscar la pelota al área y vamos a buscar la segunda pelota. La tiraron al área sin necesidad de carretear, sin necesidad de llevar para acá, para allá. La pelota al área, el cabezazo de Leo Castro, gol, sencillo. Por eso diría que va a ser inminente la presencia de Jordana para seguir en esa tónica. Vamos a buscar la pelota al área porque el rival se va a meter muy atrás y el rival no te va a regalar espacios. Millonarios no va a encontrar cómo seguir tocando, cómo triangular, cómo combinar, cómo aplicar concepto de tercer hombre. Más fácil, recuperamos, tiramos la pelota al área, va a encontrar cabeceadores y va a encontrar oportunidades de ponerse frente a la portería. Adelante, Juanpa. Muy bien, Blue Radio, BlueRadio.com. Estamos en nuestro canal de YouTube. 4000, 4K para otra camiseta y la azul. Vamos a entregar hoy. Aquí en el Blue Radio. Y el cuaderno de Millonarios está genial. Para los hinchas de Millonarios, este es el cuaderno de Millonarios. Escoge tu cuaderno, pide tu cuaderno. Somos Blue Radio, vive el fútbol, vive los partidos de los equipos colombianos en la Libertadores. Ya está nuestra ganadora, vamos a presentarla a todos ustedes. Ganó simplemente viéndonos y escuchándonos, conectándose y compartiendo y participando. Listo, camiseta de Millonarios para todos los partidos de Millonarios aquí en Blue Radio y BlueRadio.com. Eso, le estamos poniendo cara a la radio. Repasemos el grupo. ¿Cómo estamos en el grupo en este momento? Ya finalizó el primer tiempo. Si te acabas de conectar, ya viene el segundo tiempo. Desde La Paz, aquí en Blue Radio y BlueRadio.com, vivimos el fútbol. Ven, ven, tranquila, siéntate. Siéntate. ¿Sigues en serio? Sigue. Es que me estás tapando la cámara y siéntate. Eso. Se vino toda peinada, toda lista y preparada. Muy bien, repasemos el grupo. ¿Cómo está el grupo de Millonarios en la Libertadores? El grupo E ya se mueve. Bolívar es primero y líder absoluto con 6 puntos más 6 de goles de diferencia. Segundo, Flamengo con 4 puntos. Millonarios es tercero con una sola unidad y menos 2 en el ítem del gol. Y por último, Palestino, 0 puntos, 6 goles recibidos en esta primera fase. Juanpa, le voy contando. Muy bien, quiero presentarles a Ingrid Giraldo, es video oyente de Blue Radio, BlueRadio.com, nuestro canal de YouTube. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Feliz tarde. Hola. Ahí el micrófono un poquito, yo sé que causa un poquito de miedo, pero ¿cómo vas? ¿Bien? Bien. Te voy a hacer entrega de la camiseta, tú te la ganaste simplemente por vernos y escucharnos, camiseta de Millonarios. Gracias. Y te mandaron este super cuaderno de Millonarios, creo que este es para el niño, ¿cierto? Tienes un hijo, que es hincha de Millonarios. ¿Cómo se llama él? Más al micrófono. Luis Alejandro Villamil. Luis Alejandro Villamil. ¿Él también nos está viendo ese día o la mamá estaba haciendo la tarea? No, los dos estábamos. De hecho, la camiseta era para Alejo. ¿La camiseta era para Alejo? Pero es que escucharon que te la habías ganado tú y mandaron camiseta de dama, de mujer. Pero no importa. Vamos a buscar la camiseta de Alejo. Tranquila, no te preocupes, sí. Bueno, gracias. ¿Y qué opinas de lo que está pasando hoy con Millonarios? Pues no, pero ¿cuánto tiempo queda? ¿Queda un tiempo? El segundo tiempo. Ah, no, en el segundo ganamos. Tienes fe de que lo remontamos hoy, pero sí. Pero por supuesto. Excelente. Y nos estabas viendo a través del celular, sí. Me imagino, en YouTube, ¿cierto? Sí. Muy bien. Esa es la forma como vamos has. ¿Tres, no? Sí. ¿Pues sí. ¿Ya metió tú? No, 3-1. 3-1. Vamos a mejorar. 3-1. Gracias por escucharnos gracias, y vernos. Gracias. Muestra la camiseta, abre el paquete. Nosotros ya lo hemos intentado. Como modelo, el precio es correcto. Muy bien, Ingrid. Aquí en nuestro canal. Eso, muéstrala ahí. A ver, primer plano para nuestra video oyente. Muy bien, ahí está. Te queda perfecta. Y el cuaderno, el super cuaderno de Millonarios. Gracias. Chévere, cuaderno de Millonarios. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos, gracias por compartir. Sigue viendo los partidos, tenemos más regalos para la gente de los otros equipos en Blue Radio, BlueRadio.com. Gracias por estar gracias. Acá. Chao. Ya vamos a conseguir la camiseta al niño. Claro que sí. Blue Radio, BlueRadio.com en nuestro canal de YouTube. Se vienen los cambios, los que pronosticaba Cristian Marín, de los que estábamos hablando. Aquí en nuestro canal de YouTube le ponemos cara a la radio, le ponemos cara al fútbol. Cambios en Millonarios. Así es, Juanpa, se van a retirar con el número 8, Daniel Giraldo, y con el número 7, Emerson Rodríguez. Van a ingresar con el número 28, Steven Vega, y con el número 32, Santiago Giordana. Esas son las dos primeras sustituciones del encuentro y las dos primeras del conjunto albiazul. Se va Castro entonces, ¿cierto? No, señor. Con el 8, Daniel Giraldo, y con el número 7, Emerson Rivaldo Rodríguez. Rodríguez. Sí. Se va Rodríguez, sí, dime. Sí, señor. Y también le repito aquí los que van a ingresar, el número 28, Steven Vega, y el número 32, Santiago Giordana. Giordana, listo. Ahí está. Entra Giordana, se va entonces Rodríguez, Emerson Rodríguez, el número 7, y se va Giraldo. ¿Qué pasará con Giraldo? No hemos logrado tener a Giraldo bien desde que regresó de su lesión. No, es que tenía que refrescar Millonarios. Los cambios terminan siendo, pensaría yo, acertados. Va a renunciar a la velocidad, mete un doble 9 y va a tirar la pelota.
Por eso no renuncia a los lanzadores. Ya se juega el segundo tiempo en el Hernando Siles. A ver si Millonarios roza la épica, la heroica, logra remontar ese partido, por lo menos logra igualarlo en el resultado. Y relata en Blue Radio, el narrador que se escucha y se ve, porque en Blue Radio le ponemos cara a la radio. Juan Pablo Tibaquirá. Gracias, porque siempre hay un partido importante por jugar. La pelota de Millonarios se va larga. La va larga por la banda occidental. Es para Millonarios. Blue Radio, BlueRadio.com. Tocó Orihuela. Aquí estamos viviendo el segundo tiempo. Bolívar 3, Millonarios 1. Estoy con Cristian Marín y con Matthew aquí en el Blue Radio. Vivimos el fútbol, le ponemos cara al fútbol. Ya se fue nuestro oyente, hay otra camiseta, pero tiene que ser a los 4K. 4K y las tres palabras claves. Si no, no. La pelota es de Ruiz. Estamos en la Libertadores. Vives el fútbol. La pelota la tiene Ruiz. Se pone a correr por toda la izquierda. A ver, corre. A ver si corre. No, no corre Hernández. No llega Hernández. Y se disgusta el profe Gamero pero, con pero Hernández. Pero sabe una cosa, ¿no? No me gusta el gesto de Gamero. En vez de decir tire la pelota al área, le dice que toque. Que toque. Sí, está diciendo que toque. O sea, no sé hasta qué punto sea contraproducente intentar seguir tocando de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, sin encontrar profundidad. La profundidad la va a encontrar a medida que recupere la pelota y que la lance para buscar a los cabeceadores. Ya demostró Millonarios, ya lo palpó, ya es tangible de que en el fútbol aéreo ofensivo lo puede ganar. Lo ganó Castro. Ahora con Giordana, que es un hombre que va también muy bien en el fútbol aéreo, puede encontrar esa alternativa, pero siempre y cuando Millonarios le dé posibilidad a los lanzadores de tocar, 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 no creo que sea la solución efectiva para el equipo albiazul. Muy bien, la pelota es de Millonarios. Millonarios con Vega. Vega tiene la pelota, está buscando con quién tocar, la toca con Pereira. Vives el fútbol en Blue Radio, BlueRadio.com, en nuestro canal de YouTube. Devuelven el balón a Vargas. Vargas, ¿qué hace? La mete al área, pero para quién, nadie llega. Ruiz le mete tremendo pique, pero no alcanza a llegar. Aplaude a Vargas y la pelota tiene que ser para el saque ahora, de Lampe. Ahora, el pase que acaba de enviar recto, sí, tratando de buscar el desborde de extremo por izquierda, que es Ruiz, Juan Pablo Vargas, no es una alternativa, es un pase que no va a encontrar destinatario. Si le vas a tirar la pelota larga en la velocidad, no te va a llegar Ruiz. Busque más la pelota, más al sector central, donde están los hombres de referencia de ataque que tiene el equipo albiazul. Creo que va a ser una mejor alternativa que tratar de seguir abriendo la cancha y tratar de desgastar a los marcadores de punta que se vienen y acompañan en volumen al equipo albiazul. ¿Quién quiere la camiseta de Millonario? La vamos a entregar, la pelota la tiene en este momento Pereira. Pereira juega hacia atrás, se equivocó Moreno, no hagas eso. Bueno, Moreno la recupera y busca a Cataño. Cataño está por toda la banda occidental. Cataño viene por derecha tocando con Alfonso le ayuda, pierden el balón, no le pegan a una. Muy bien, ahora la recupera Pereira, pero se le va larga entonces el lateral. Banda para Bolívar. Aquí vives el fútbol en Blue Radio, BlueRadio.com. Minuto 48 de juego. Acá aparece Ruth Canaria. Vamos por un mejor segundo tiempo con la fe intacta. Vamos, Millos. Qué bueno, los hinchas optimistas. Jason Jair, qué bonita. Ah, bueno, el hombre hablando de la camiseta o de la dama. Andrea Guzmán, super regalo. Jason dice que regalazo. Jorge Muñoz, Millos es, bueno, el hombre bajando caña duro a la gente de Millonarios. John Morales, un grande, gana donde sea. Aparece Luis Ruiz por acá haciendo una recordación cuando hay falta sobre Da Costa. Claro, falta sobre Da Costa y fue Moreno. Así no, Moreno. Dejen jugar al Moreno. Blue Radio, Blue Radio, punto con la pelota de Millonarios. Va a cobrar Bolívar. Bolívar frente a la pelota. Ahí está Rodríguez. Rodríguez hace señas. Ay, les van a sacar a María. Listo, no cobra rápidamente. Estaba Pereira. Pereira no les daba la distancia. Lo que decía Rodríguez. Va, lo atiende de nuevo Pereira. Y ahí está Rodríguez en el piso. Claro, una falta innecesaria de Pereira. Mire, lo que hace el equipo de Bolívar cuando pasa a campo enemigo es tratar de poner jugadores cercanos al poseedor de la pelota. ¿Para qué? Para hacer pequeñas superioridades numéricas, para tocar en corto y para obligar al desespero de Millonarios como en esta. Cuando Millonarios no estaba en inferioridad numérica, tenía hombres porque Alfonso podía llegar a tratar de marcar al poseedor de la misma, pero llega desaforadamente Juan Carlos Pereira, derriba al hombre de Bolívar y terminan ganando una pelota detenida los bolivianos, que siguen montados en el partido. Muy bien, vivimos el fútbol en Blue Radio y BlueRadio.com, la pelota es de Millonarios. Claro, lo tienen que entregar porque la falta la cometió Pereira. Lógico, no desgasten ahí energía, no desgasten aire. Ahora la tiene Bolívar, listo, Bolívar va a cobrar Vaca frente a la pelota, buscando a Rodríguez. La verdad, para mí no son tan buenos, o sea, se aprovechan de la altura, del terreno. No, es que también ya hicieron el gasto que tenían que hacer, Juanpa, ¿no? Están montados en el partido. Sí. Ahora, ¿a usted no le parece que el gol que hizo Da Costa es de un jugador bueno, un golazo? Nah, hágalo acá. Ah, pero lo hizo allá, es un golazo. Pero el hecho de que lo haya hecho allá no quiere decir que no sea un golazo, es un golazo. Hacen unos amagues cuando los jugadores de Millonarios están a dos metros. Lo que pintó Cara Sabio en el primer tiempo, sí. Se sacaba todos de Millonarios, nadie podía quitarle la pelota. Con una facilidad, derecha, con una facilidad
sin acelerar, no, ni siquiera, sin imprimir velocidad. Sabio sí, de Acosta no. No, ahora, y también le voy a decir otra cosa, no podemos menospreciar al rival, es que Bolívar viene de golear a Palestino, más allá de lo que sea Palestino y lo que quieran decir. No, uno no puede menospreciar al rival, y al frente tienen a un equipo que es copero, que tiene tradición y que ha ganado de 108 partidos en su casa, ha ganado 70. Es abismal la cifra, ¿no? La estadística es abismal y contundente. Minuto 50 de juego. Bolívar 3, Millonarios 1. Vamos a revisar la posesión. La posesión es de Millonarios en este momento porque la tiene Pereira. Pereira quiere buscar a Alfonso. Alfonso le llega la marca hacia atrás, no se dio cuenta, pero ahí está para la ayuda. Siempre Moreno. Moreno, dejen jugar a Moreno. Moreno tiene la pelota, está buscando a Alfonso. Alfonso un solo toque con Cataño. Cataño está por toda la banda. Espera que llegue la marca. Y claro, bien inteligente Cataño. La mandaron al lateral. El lateral tiene que ser para Millonarios. Bolívar 3, Millonarios 1. La posesión. 46% de posesión de balón para Bolívar, 54% para Millonarios. Blu Radio.com, los de Millonarios en cámara lenta, los de Bolívar a toda velocidad en la play. Ahí está, aquí vivimos el fútbol. Bolívar 3, Millonarios 1, minuto 51 de juego. Es que el mensaje no es claro. Cataño recibe, tocó la pelota 4 veces antes de que él mismo se enredara y la lanzara a la lateral, cuando tenía tiempo y espacio para tirar la pelota al área. Más práctico, más practicidad, mayor dinámica, mayor intención y sobre todo más frontal, y seguramente Millonarios va a poner en apuros a Bolívar. Pero Gamero lo sigue regañando en la línea, que toquen un poco más. La pelota es de Cataño. Cataño muy bien, ahí está para Leo. Leo, buen centro. Nada, mal centro, qué descontrol. Bolívar 3, Millonarios 1, minuto 52 de juego. Llega Millonarios, pero no llega bien. Hernández no estaba atento. Trianguló bien Millonarios, aprovechando el doble 9. Uno fija los dos centrales, el otro desciende para complementar y hacer la combinación con triangulación entre Cataño y Giordana. Le tiró la pelota al espacio, pero no puede controlar en velocidad a Cataño. Por eso se apresura, tiene un fierrazo sobre el segundo palo, allá no llegaba nadie. Termina en una reposición de costado para Bolívar. Millonarios elige ir a presionar esa salida y es una presión bastante alta. Es una presión alta, pero Bolívar sale con las suyas. Tiene una pelota buscando a Da Costa. Da Costa va a buscar la falta. No, le queda Montero. Montero con la pelota. En la media luna la tiene Montero. A ver qué dice Montero. Montero hoy de amarillo. Aquí jugando en La Paz, frente a Bolívar. Minuto 52 de juego. Sale Montero con Vargas. Vargas dice, bueno, nos vamos por este carril, nos vamos por la izquierda. Por izquierda intentaban conectar, pero los jugadores de Millonarios ya no están. No están en el partido. Minuto 52 de juego. Le queda la pelota a Lampe. Lampe con el balón. Llega a molestar ahí Giordana, que acabó de entrar. Minuto 52 de juego, entró para este segundo tiempo. Sí, todavía no tiene una clara Millonarias en el segundo tiempo, a pesar de que gran parte del tiempo, 8 minutos del periodo final, se ha jugado en campo de Bolívar, que sigue aguantando. Simplemente se dedica a sostener y a gestionar, a administrar esa ventaja que tiene sobre Millonarios. La altura de La Paz y la altura de Bogotá, porque muchos dicen que no es lo mismo. Estamos hablando de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí estamos en Bogotá, 2.600 metros sobre el nivel del mar. Bogotá, 2.625 metros, ya le confirmo la de La Paz. Bolívar 3, Millonarios 1, minuto 53 de juego. No hay pulmones para eso, hay que tener una preparación especial. Y la de La Paz, 3.640 metros. Muy bien, Blu Radio.com, la pelota la tiene Bolívar. Listo, Ruiz se la quitó, a ver con quién se arma Ruiz. Nadie perdió el balón, llega la marca de Hernández. Hernández no pudo, la pelota adelante al área. Ahí tiene que llegar Vargas. Atención, intenta en media distancia. Casi la vía dentro, Cristian. Llegada de Bolívar. Qué fácil, es que muy fácil. Tres toques y se ponen en el área de Millonarios. Allá llegó Sabio. Trató de rematar y sorprender a Montero, que estaba protegiendo, custodiando bien su palo. Y la pelota que se va desviada ante también la marca y la perfilación que le estaba haciendo el jugador Alex Moreno Paz, que decide no ir al hombre, darle un poquito de metros para que tome una decisión, pero sí le cierra el ángulo de tratar de buscar el segundo palo. Por eso la pelota se va completamente desviada. Insinuación de Bolívar, la primera en el segundo tiempo para el local. Muy bien, minuto 54 de juego. Viene Lampe al saque, se toma su tiempo. Están ganando el partido, Bolivia 3, Millonarios 1. Bolívar tiene que venir al Campín de Bogotá, ¿cierto? Sí, tiene que venir al Campín de Bogotá. Ahí vamos a medir el juego de los dos. Mire, ¿sabe una cosa? Estoy leyendo acá un comentario de Pili... Bates. No sé ni cómo se pronuncia, pero dice... Pilo Bates. Lo voy a decir, a ver, la idea es acá interactuar como ustedes escriben, ¿no? A ver. Dice, pero salen como locas como si jugaran en el Campín. ¿Sabe que en medio del chiste y la chanza tiene razón? Sí. Tiene razón, es que yo creo que Millonarios planteó mal el partido. Sobre todo los primeros 15 minutos. Claro, planteó mal el partido. Más allá de los 15 minutos, la salida de Millonarios eligiendo la nómina que eligió Gamero no era. Créame que no era. Millonarios debió haber sido un poco más conservador, más reservado y más reactivo. Y lo que les está pidiendo Gamero en la línea cada ratico, constantemente, que la toque.
Muy bien, minuto 55 de juego. Jorge Iván Jiménez nos dice: vamos Millos, saludos desde Miami. Uy, qué chévere, desde Miami. La pelota es de Bolívar, hay una banda, catapulta para Bolívar. Están buscando los jugadores, buscan a Da Costa. Da Costa la encontró, pero no tiene control de ella. Le queda suelta Vaca, Vaca tampoco tiene control. La gana Hernández, Hernández es de Millonario. Millonario lo juega con Montero, Montero eleva el balón, pasa a la mitad de la cancha. Bolívar 3, Millonarios 1. Estamos en el segundo tiempo, buscan a Ruiz. Ruiz ya está cansado, está agotado, si se agota en el Campín, ahora más, a esta altura, a la altura de La Paz, le queda la pelota a Lampe. Lampe es el arquero de Bolívar, tiene la pelota Lampe, se toma su tiempo, está tranquilo, están ganando. Sí, no sufre el equipo de Bolívar, controla, maneja los tiempos del partido, no apura el juego, no incrementa el ritmo, deja que Millonarios se desgaste, tratando de ir a presionar, corriendo todos tras el poseedor de la misma. Eso genera un desgaste importante en el equipo embajador, que con la presencia de Vega creo que ha tenido posibilidades de ganar territorialmente por dentro. No ha sido tan fácil ya para Bolívar. Obviamente Bolívar tiene inferioridad numérica y la verdad es que no termina de liberar mucha gente cuando se volcan al ataque. Sin embargo, liberando dos o tres, ya tuvieron para mí la más clara del segundo tiempo, que fue a través de Savio, más allá de que la pelota se fue de viaje. Muy bien, la pelota era de Vaca, llegó Vega, la pelota se fue al lateral, tiene que sacar la gente de Bolívar, sacan de nuevo, se la tocan a Vaca, Vaca tiene la pelota, Vaca viene jugando, buscando aquí en Da Costa, Da Costa viene Justiniano con Saucedo, son los de Bolívar. Ahora la tiene Vaca, Vaca tiene el balón, la protege con su cuerpo, todavía no la toca, hace lo que quiera, claro, ahora sí la toca con Rodríguez. Rodríguez se saca a Alfonso, con qué sutileza, ahí la tenía Rodríguez. Rodríguez viene buscando a Vaca, Vaca que viene por izquierda, tiene la pelota, la mete en el área, tiene que salir de ahí, listo, la saca de ahí, lo intenta en media distancia, la estrella en el jugador Pereira, la pelota de rebote en rebote le va quedando a Cataño, listo, Cataño no puede correr, entonces pierden el balón, la pelota se va al lateral, lateral tiene que ser para Millonarios. Minuto 57 de juego. Yo le pregunto, le pregunto porque usted dice que no juega, lo que acaba de hacerle Patricio Rodríguez a Alfonso, ¿le parece normal? Patricio Rodríguez lo dejó tirado, le tiró un taco espectacular, allá fue a quebrarle el marcador de punta por dentro de Millonarios y quedó mal parado, mal librado, desocupando la zona. Eso para hacerlo, más allá de que se haga en la altura, se haga en el Campín, se haga donde se haga, usted requiere de una condición técnica. Este equipo, créame que técnicamente está bien estructurado. Muy bien, meter una pelota al área, rechaza la gente, Orihuela, él es de Bolívar, rechazó la gente de Bolívar. La pelota ahora es del arquero Montero. Ahí está Montero, fuera del área, tiene el balón. Listo, está visualizando con quién jugar, dice, va a jugar con Vargas. ¿Será que se están cuidando los de Millonarios? Claro. Ahora Vargas con Ruiz. Ruiz ya pasó la mitad de la cancha, medio campo ofensivo para Millonarios, medio campo ofensivo para Millonarios. La tiene Ruiz. Ruiz está buscando con quién tocarla. Ahí estaba, tocando Vega, le cometen la falta a Vega. Dice Alejo Zapuy Gómez, Millonarios debería jugar pausado, tener posesión de balón, circularla y hacer que las líneas de Bolívar se adelanten para lanzar un pase explosivo y asustar un tris. ¿Sabe una cosa, Alejo? Eso no va a funcionar porque Bolívar no va a caer en la trampa. Ya Bolívar, cuando pierde la pelota, reduce espacios y nadie salta la línea. Por eso Millonarios se puede cansar de tocar la pelota en zonas de manejo y no va a encontrar profundidad. No, el partido ya no está para eso. De hecho, Millonarios arrancó con esa intención de juntar pases, de poner a circular la pelota y se tragó tres. Hay que decirlo así abiertamente. No, el partido ya está para que Millonarios sea más frontal. ¿Y qué es frontal? Tire la pelota al corazón del área, aproveche el doble nueve y trata de buscar la segunda pelota. Ah. Ya así pudo concretar el equipo de Gamero. La pelota la tiene Ruiz. Ahora, aquí son opiniones claro, y la respetamos. Pero muy bien, cómo visualiza usted el juego, mi querido Alejandro, cómo interactúa de bien con la gente de Blurra. La pelota la tenía Ruiz, tremenda limpiada de Ruiz. Muy bien en Ruiz, nosotros también jugamos. Listo, se la tocan a Leo Castro resbala, le cometen falta. Tiene que cobrar Millonarios. Frente a la pelota veo a Ruiz y veo a Vega. Blu Radio, blu radio.com. Estamos viviendo el fútbol en la Libertadores. Millonarios frente a Bolívar. Está visitando a Bolívar en La Paz. La pelota detenida puede ser aliada para Millonarios. Vamos a ver cómo la resuelve el equipo embajador. Ahora es Cataño y Ruiz, a ver quién le va a pegar. Mientras tanto Lampe acomoda su barrera. Ahí está Ruiz, la mete en el área. Nada, rechaza a la gente de Bolívar. La pelota quedó para Hernández. Hernández, listo, la baja. Juega hacia atrás viene jugando con Moreno. Moreno con la pelota, Moreno con Vega. Vega con Ruiz. Ruiz de nuevo, a ver a quién va a buscar a Cataño. Cataño tiene la pelota, de 100 irse por la izquierda. Aquí están los de izquierda. Es Cataño y es Ruiz. Ruiz con la pelota. Ahora Cataño propone el cambio de orientación. Listo, buscando a quién, buscando muy bien a Alfonso. Alfonso bien, cae la pelota. Qué buen control. Se le va larga, perdió el balón, perdió la pelota de nuevo. Se arma la gente de Bolívar y se arman con Rodríguez. Rodríguez tiene la pelota, juega hacia atrás con Savio con el balón, cometen la falta a Giordana, dicen que cometen la falta a Giordana, por fin vi correr a Giordana aquí en este segundo tiempo, minuto 60 de juego, Bolívar 3, Millonarios 1. No, y lo hace bien Savio, ¿no? Tienen un conductor natural que maneja los tiempos del partido, que maneja los tiempos en la salida de su equipo. Savio sabe que sostiene sobre la banda, espera la embestida a la espalda, Giordana lo sujeta y termina ganando una falta.
falta que les da al aire, falta que termina de generarle estrés a Millonarios, de desesperar al equipo embajador porque no recupera la pelota. Millonarios recupera la pelota a través de una infracción o a través de una mala decisión de rival, pero por condición natural propia Millonarios no puede quitarle la pelota al equipo del profesor, estamos hablando del señor Robato. Sí, recordemos que Robato se quedó con un... le expulsaron un hombre, le expulsaron a Rocha en el primer tiempo, a Yoman Rocha, por falta sobre Ruiz. Blu Radio, punto, como si nada, ¿no? Como si no lo hubieran expulsado. La pelota es de Pereira de Millonarios, en terreno de Millonarios, medio campo ya ofensivo, aquí se la tocan a Ruiz está en el área, quería hacer el sombrerito, no pudo, se cubre muy bien la gente de Bolívar con Orihuela, le daña la jugada. Blu Radio.com, viviendo el fútbol, viviendo la Libertadores. La pelota es de Millonarios. Millonarios va al ataque. Ahí está Millonarios. Millonarios juega hacia atrás juegan con Giordana. Giordana llega, le ayuda a Cataño. Cataño viene jugando. Ahí está, armando la jugada. Tercer cuarto de cancha. ¿Con quién? Con Pereira. Pereira tiene la pelota. Lo va a intentar de distancia. Va a tocar con Ruiz. Se la toca Ruiz. Ruiz busca Alfonso. Alfonso está por toda la banda. Está por derecha. La tiene Alfonso. Intentaba levantar la pelota. Levantaba la pelota. La estrella, jugador de Bolívar. Y se gana la banda. Bueno, es bueno lo que hace Millonarios en la intención de meter muy atrás al Bolívar. Pero también cuando la pelota llegue sobre la banda, entendiendo que Millonarios ya suma mucha gente en frente de ataque, porque llega Pereira, porque casi todos llegan, hasta el propio Giordana, se mete Ruiz y se mete también Castro. Pero cuando va a lanzar el centro tiene que ser más rápido, porque cuando le cambien de velocidad le van a cerrar el ángulo, como acaba de hacerlo sobre Alfonso. Vuelve a tratar de levantar a Alfonso. Y vuelve a estrellarla. Y vuelve y la pone contra un hombre que no le estrecha la marca, que lo aguanta, que lo espera, pero siempre le está tirando la pelota al cuerpo. Amillos. Alfonso con Ruiz. Ruiz la mete en el centro. Un centro, un gran centro, pero para nadie, para la gente de Bolívar. Bolívar la saca de ahí. Quedó para el rebote. El rebote lo gana Alfonso. Puede ser de Leo. Baja la pelota. Estaba en el área. Ya entrando al área. Chica. Perdió la fuerza. Perdió la voluntad. Minuto 62 de juego. Bolívar 3. Millonarios 1. Gamero preocupado. Aquí en La Paz. A ver cuáles son las... Sí, estaba adelantado. Los dos delanteros de Millonarios mal ubicados. Mal sentido de ubicación. Jugando por delante del último hombre de Bolívar. Se fijan más en dónde va la pelota que la referencia del rival. Y al final los dos estaban adelantados. Si saltan en posición que no esté invalidada, era una chance importante para Millonarios, pero ahí hay que tener concentración por parte de Jordán y también de Leo Castro. Los datos que arroja a esta altura al partido, mi querido Mateo: 44% de posesión de balón para Bolívar, 56% para Millonarios. Minuto 62 de juego, la saca Montero con Vargas. Vargas ya va a pasar la mitad de la cancha, medio campo defensivo. Ahora, medio campo ofensivo con Vega. Vega tiene la pelota, levantó la cabeza, la paró, levantó la cabeza, miró hacia dónde, listo, vio por la banda Cataño. Cataño está por la banda occidental, tiene que volver su juego por la derecha vuelve su juego con Moreno, Moreno con el balón de nuevo con Cataño, Cataño propone el cambio de orientación, llega Vargas aquí a acudir a la ayuda del señor Cataño, se le insinúa, se mete en el área Cataño, ahí estaba, gran centro, esta gente, estos altos de Bolívar no dejan que puedan concretar una jugada y corren también, y corren demasiado. La pelota es de Bolívar, lateral para Millonarios, el último en tocarla fue el jugador José Sagredo, el del primer gol de Bolívar. Creo que tenía razón Sagredo, que le protesta al asistente. Ojo, Alfonso de nuevo, un gran centro, nada, la saca Jesús Sagredo, rechaza Jesús Sagredo, se va la banda, lateral para Millonarios. Millonarios trata de bombardear el área del equipo de Bolívar, pero tiene que ser más rápido en la decisión de tirar la pelota al área, porque se demora una eternidad en el control, y al controlar ya estaba bien ubicada la defensa del Bolívar, manejando perfiles para despejar con comodidad. Ruiz de nuevo, un centro, le intenta, mide la fuerza de Lampe, Lampe la dejó para el rebote es de Cataño, está en el área, ahora con Vega, Vega, puede ser el gol, bien Lampe, es arquero de selección, ¿no? Ahí estaba Lampe, Lampe le dice no a Millonarios, salvó al Bolívar, lo intentó Millonarios, Cristian Marín. No, pero doble atajada espectacular de Lampe, ¿no? Clarísima de Millonarios. Primero prueba a Ruiz de media distancia. Ese es otro recurso que Millonarios no ha explorado, ¿no? Explora la media distancia, encuentra a Lampe como figura que logra evacuar la pelota, pero la virtud de tener doble nueve, hay dos hombres ahí olfateando dónde puede caer la pelota. Le queda Castro, Castro juega un poco atrás para que Alfonso tire un centro pasado, Giordana nuevamente mano a mano y la volada de Lampe, espectacular. Como un águila, abre los brazos, le cierra cualquier posibilidad de gol y atraganta de gol a la gente de Millonarios. Pero en menos de 30 segundos, dos claras de Millonarios
para seguir recortando la distancia en la pizarra. Y de nuevo la tiene Millonarios con Moreno. Moreno está buscando a quién, a Vega. Vega resbala, cae, le queda Bolívar, a Bolívar con Da Costa. Da Costa va a buscar al arquero Montero. Montero la toma en sus manos, ese de pelota de Montero. Bolívar 3, Millonarios 1, minuto 65 de juego. Se viene la pelota de Montero para Hernández. Hernández ya pasa a la mitad de la cancha, Hernández es de Millonarios. Tiene el balón y va buscando a Cataño. Cataño ya con la pelota, Cataño va a buscar a Pereira. Pereira y Alfonso. Alfonso, listo, de nuevo a Cataño. Cataño está en la banda, ahí está Cataño. Cataño jugando por derecha, quiere interiorizar el juego, eso es lo que hace. Está buscando a Pereira, Pereira le ayuda, se insinúa, nada, la tiene Cataño, no la suelta, se la soltó Alfonso. Alfonso también estaba en la banda, ahí hay una permuta de posiciones. Ahora se le tocará a Ruiz, central, viene, prueban de nuevo a Lampe. Lampe la deja, el rebote es de Cataño. Y Giordana quería hacer el gol de su vida, pero está llegando Millonarios. Cristian, la media distancia está dejando mal parada la defensa de Bolívar. Mal parada, ¿por qué? Porque el portero está dando rebote. Otra vez Ruiz, que primero se convirtió en interior y encontró ese remate para sacar figura a Lampe. Y acá vuelve y se interioriza un poco más para acompañar la presencia de Alfonso por derecha y de Cataño. Vuelve y prueba. Lampe que da rebote. Le queda el rebote a Cataño. Cataño que elige tirar un centro pasado. El centro va pasado y trata de tirar lujo Giordana. Una tijera cuando podía buscar un recurso que asegurara más el lanzamiento, el golpe de cabeza, porque llegaba bien sobre la pelota. La pelota no le estaba quedando atrás. Tira lujo, la pelota se va desviada. La verdad es que Millonarios empieza a cocinar el segundo. El descuento para seguir achicando la diferencia en el marcador. Buenos minutos de Millonarios. Buenos minutos de Millonarios. ¿Por qué no probaron así desde el primer tiempo, cierto? Diría uno. Blue Radio. Con la pelota, ahora es de Montero. Montero viene jugando con Vega. Vega ya va a pasar la mitad de la cancha y busca a Alfonso. Alfonso está tirado por la banda occidental, está por derecha. Tiene la pelota, devuelve su balón. Ok, devolvió el balón, ¿a quién? A Moreno. Moreno dice, bueno, me voy con Cataño, que también está por la banda. Listo, ahí está Cataño, ahora siempre pone el cambio de orientación. No decide encarar, listo, y se gana el lateral. Una cosa, increíblemente hay que decirlo, ya veo a Bolívar cansado. Sí. Bolívar empieza a arrastrar las piernas, le cuesta retroceder, le cuesta reaccionar para ir a recuperar la pelota. Millonarios está montado en el partido, es el dueño absoluto del balón, le falta traducirlo con goles porque está llegando el equipo de Alberto Gamero y empieza a sentirse el hombre de más que tiene en campo el equipo albiazul. Bueno, muy bien Giordana, y jugando con Hernández, lo intenta a media distancia pero sin fuerza, le queda a las manos de Lampe. Lampe lo toma la pelota y dice, tranquilos muchachos, a la gente del Bolívar, la tiene Bolívar. Bolívar 3, Millonarios 1, minuto 67 de juego en Blue Radio, blueradio.com. otra llegada de Millonarios, pero sin fuerza. Otra vez Giordana, combinó muy bien con Hernández, que pasó a toda velocidad. No se ocuparon los espacios, distribuyen bien ese carril por izquierda. Uno se abre, el otro se cierra un poco. Al final le queda a Giordana. Remate tenue, no ha estado fino en la última decisión el atacante de Millonarios. Ahora, Millonarios está finalizando la jugada, es algo que no tuvo en el primer tiempo, lo está aprovechando. El hombre de más se siente y el hombre de más, evidentemente, Millonarios lo puso adelante. Y eso me parece que ha trastocado y desorienta completamente el sector defensivo del Bolívar. No es una buena oportunidad para Beca, en la pelota la tiene Ruiz. Ruiz va a buscar a Alfonso, sí, le pone a correr a Alfonso. ¡Alfonso! ¡Alfonso! ¡Atención, mano! ¡Mano penal! ¡Mano penalti! Clarísimo. ¡El árbitro estaba atento! ¡Mano penal! Mano de penal, le digo. Es una, cuando usted asume un riesgo de ir al suelo, si la mano no está tocando el suelo y la mano va arriba, es penal. Para mí es una mano antinatural, una mano que ocupa un espacio, amplía el volumen. A ver, es mano y es penal. Clarísima. Es penal a favor de Millonarios, la están chequeando. Millonarios, no, es una mano antinatural, más allá de que la pelota proviene de un rebote del jugador, porque la pelota primero, tras el centro, le pega en la rodilla al que hace el cierre, y como la mano la lleva abierta, le termina pegando en la mano. Yo creo que la van a chequear, la van a revisar. Pero eso, para mí, mano punible. Eso es mano, sí. Ya. Mano punible, y va a ser revisando. Penal para Millonarios. La están revisando, pero Cristian, ya dos decisiones muy claras, muy claves en este partido, que el árbitro Guillermo Guerrero ha tenido que acudir al VAR. Primero la expulsión de Yomar Rocha y ahora el posible penal que puede ser a favor del conjunto de Millonarios. Muy bien, gracias Cristian Marín, Mateo García, yo soy Juan Pablo Tibaquira Celis, estamos en Voz Populi. Está jugando Millonarios frente a Bolívar en La Paz. Bolívar 3, Millonarios 1. Hay chequeo, posible penal para Millonarios. Atención, mano penal en el área. Es mano, es una mano antinatural. Esa mano no tiene por qué ir allá. Una mano completamente abierta, arriba, ocupa un espacio. No entiendo por qué se demora tanto el ecuatoriano en tomar una decisión. Seguramente puede estar fijando lo de la posibilidad del rebote, ¿no? Pero ante la excepción es una mano antinatural y es una mano completamente punible. Va a ser penal a favor de Millonarios. Eso es. Blue Radio, blueradio.com. Se viene el árbitro del partido. Estamos hablando de Guillermo Guerrero. En Blue Radio, blueradio.com. ¡Penal! ¡Penal, penal, penal! Los jugadores de Bolívar pelean. Esto es penal aquí en cualquier parte del mundo. Y nosotros lo vimos de una inmediatamente en el relato. Blue Radio, blueradio.com. Y Guerrero de todos modos va al VAR. No entiendo qué le pelea a la gente de Bolívar.
Ellos saben que ese gol, y esto acá se calienta entre Vargas, ojo que Vargas está amonestado, van a meterle presión al posible lanzador de Millonario, la pelota la tomó Ruiz, creo que va a ser el que se va a encargar de la ejecución. A ver, un momento determinante para Ruiz, hay que tener sangre fría, porque el gol es meter completamente en el partido y se amplía la posibilidad de la igualdad, de no irse con las manos vacías de la paz para el equipo embajador, que ha hecho valer el hombre de más que tiene en campo desde hace rato y que desde hace mucho tiempo tiene contra las cuerdas al equipo boliviano. Penal a favor de Millos. Penal a favor de Millos, va a cobrar Millonarios, a ver quién frente a la pelota. No creo que se la quiten a Leo Castro, ¿usted qué cree, Cristian? Yo creo que le va a pegar Ruiz. Ahora, Ruiz toma la pelota, esto se ha vuelto muy habitual, muy común desde que por allá le sucedió en un superclásico a Borja. No me acuerdo cuál fue el compañero que fue, se llevó la pelota, todo el mundo le alegó y cuando llegó la hora de la ejecución, Borja la tomó, gol de River Plate. Creo que eso se ha vuelto muy habitual, han aprendido eso. La pelota en primera instancia la tomó Ruiz. No sé si Ruiz está llevando toda la presión y el que va a ejecutar sea Leo Castro, pero creo que Ruiz va a ser el encargado de esa ejecución. Veo a Ruiz tranquilo, ya acomodó la pelota, el que la acomoda es el que le pega. Frente a la pelota está Ruiz, detrás está Leo Castro. Mientras tanto, el árbitro del partido habla con Lampe, el arquero de Bolivia. Es mano penal. Es mano punible. Ya. Se demoró mucho en realidad en tomar la decisión el árbitro. Estamos hablando del señor Guillermo Guerrero, que ha tenido que acudir dos veces al VAR para rectificar una decisión que él no tomó. Porque en la expulsión le mostró cartulina amarilla Rocha, el VAR lo llama, era cartulina roja para el hombre de Bolívar. Le dice Lampe, y acá la mano, él no, le no dice dio la mano. Que le pegó primero en el costado y que después le rebotó la mano. Nada. Pero ojo, la acepción no proviene de que sea una mano completamente antinatural, es que es una mano antinatural. Si él tiene la mano en una posición natural y el rebote, yo le dan la mano, no es punible, pero esto es completamente punible. Se viene Millonarios, se viene Ruiz. Lo que aquí está también Leo Castro. Leo le quita la pelota a Ruiz. Se viene Leo. ¡Gol! Azul, Leo. Con fuerza, para adentro. Aquí está el segundo de Millonarios. Bolívar 3, Millonarios 2. Gol de Leo Castro. Cristian Marín, ¿cómo hay que cobrar? Con fuerza. Me gusta lo que hizo Ruiz, porque Ruiz se llevó toda la atención, le quitó la presión a Leo Castro. Leo Castro finalmente es el encargado de la ejecución, la asegura. Adentro, por la mitad, el portero que se juega sobre su mano izquierda. Millonarios lo pone 3-2, está 1 del empate. Millonarios rozando la épica, la heroica, después de que muchos daban por perdido al equipo embajador, vuelve a conectarse plenamente en el partido y desde hace rato estaba haciendo votos por encontrar ese gol. Estamos en Voz Populi con Jorge Alfredo Vargas, Blue Radio, BlueRadio.com, en nuestro canal de YouTube. Suscríbete al canal para una mejor experiencia con estos contenidos. Blue Radio, al aire, la pelota de Bolívar, saca Bolívar rápidamente. Millonarios como que se empieza a emocionar, pero están en la altura de la paz. La pelota la tiene Moreno, listo, Fefi, no se complica, la tira a la banda. Blue Radio, al aire. Millonarios tendrá que seguir haciendo el gasto, seguir manteniendo una energía, el vigor que le ha ofrecido en el segundo tiempo, el vértigo, seguir tirando la pelota al área, no carretear y seguir transportando en demasía. Ahora Bolívar, vamos a ver cómo termina de reaccionar. Lo cierto es que seguramente Robato va a tener que tocar su equipo porque su equipo hace rato se quedó físicamente. El dato sobre el gol, aquí con Mateo. El segundo gol de Leonardo Castro en esta edición de Libertadores y con esto el delantero colombiano llega a la 12ª posición de la tabla de goleadores del torneo. Hay una banda, es lateral, lo tiene que hacer José Sagredo, la va a meter al área de Millonarios. Listo, quedó para el rebote es de Millonarios, viene como pueden, la sacan de ahí. Blue Radio.com, la formulita del segundo tiempo sí está funcionando para Millonarios, aunque sea, ganaron un penal. Blue Radio, al aire, le queda Bolívar en su propio terreno, quieren salir jugando, también ya están cansados los jugadores de Bolívar. Cristian Marín, comenta en nuestro canal de YouTube. No, lo que pasa es que ya empieza a generarse el nerviosismo, ¿no? De ver que un partido que lucía cómodo para Bolívar se empieza a complicar porque Millonarios ha hecho un gasto importante, ha inclinado la balanza a su favor desde lo futbolístico y desde hace rato lo tenía contra las cuerdas. Vamos a ver cómo se zafa de esa presión que genera el equipo embajador a este tramo del juego. Muy bien, la pelota es de Millonarios con Vargas, en terreno de Vargas. Vargas está buscando a Rui Ruiz, aquí está jugando en terreno de Bolívar, listo, tiene una pelota, enganchó, ahí está, tremenda falta sobre el jugador Ruiz, amarilla para Da Costa.
Así es, la tercera de Bolívar la recibe el delantero, autor del primer gol, del segundo gol, Francisco da Costa. Claro, a través de la media distancia ha crecido Ruiz en su rendimiento, ¿no? Ruiz viene de menos a más en el partido. La verdad es que la media distancia le dio posibilidades claras de generar dualidades en la defensa de Bolívar, y la media distancia siempre provino por parte del zurdo de Millonarios, que empieza a tener mayor condición, mayor tramo para manejar, para conducir, y ahora para tirar esa pelota al área. Balón detenido, Millonarios trata de encontrar la paridad. Confío en el empate. La pelota es de Cataño y Ruiz frente al balón, van a cobrar. Es Blue Radio, BlueRadio.com, baja Vargas, muy bien, Blue Radio. Cataño le hace señas a Ruiz, dice que no, que voy yo. Ok, la mete ahí en el área. Son muy altos los de Bolívar, tienen que elevarla más o jugar a otra. El segundo toque, no sé. Ya va a explicar a Cristian Marín. De nuevo la pelota es para Cataño, y un rebote le dejó a Hernández. Hernández es de Millonarios, tiene el balón, un gran centro, la estrella, el jugador de Bolívar, le queda Leo Castro. Se lo comió Leo y sabe, y se arrodilla y golpea al piso. Era una linda jugada, le faltó finalización. A ver, Leo, a ver, Cristian Marín, ¿qué está pasando con Millonarios a la altura de La Paz? Ay, no entiendo, Leo Castro, qué es lo que pelea, ¿no? El centro, es que el partido estaba cantado desde hace rato. El centro va a ser una fórmula, y el fútbol directo de Millonarios a través del pelotazo encontrando el doble 9 va a ser una fórmula exitosa y empieza a generar réditos. La pelota de Hernández sobre el primer palo, anticipa Jordana sobre el segundo libre de marca con desmarque inteligente a la espalda del último hombre que tenía en esa línea defensiva Bolívar. Aparece el jugador Castro, pero el control de Castro termina siendo defectuoso y la pelota termina en reposición de meta para el equipo de Bolívar, que está desaparecido en el segundo tiempo completamente. Ya veo un cambio para Bolívar, ya está calentando hombre Bolívar, creo que es el número 9. Así es, Juanpa, en zona de traslado se encuentra con el número 9, Carmelo Algarañaz. Sí. Sí, señor. Algarañaz. Muy bien, en Blue Radio y BlueRadio.com. Creo que sería que da Costa. Minuto 76 de juego, Bolívar 3, Millonarios 2. La pelota es de Millonarios. Millonarios la tiene Ruiz. Ruiz juega con Hernández. ¿Puede ser un empate para Millonarios? ¿Un empate valioso en La Paz o no, Cristian? ¿Un empate vale? No, el empate es muy valioso. Muy, muy valioso. La verdad es que no son todos los equipos que vienen y sacan un empate de este escenario. Y si Millonarios logra el empate después de tenerlo 3 abajo, por eso le digo, termina siendo heroico, ¿no? Ahora, si gana, es histórico. Pero completamente histórico. Bolívar, porque es que Bolívar en Copa Libertadores en casa nunca ha perdido con un equipo colombiano, nunca. Bueno, no. Muy bien. Cataño tenía la pelota, el Blue Radio, BlueRadio.com, le cometen falta. Dice que le cometen falta, no, que la pelota se le fue larga. Entonces lo que están peleando los jugadores de Bolívar, tiene que ser lateral. Se viene el cambio. Viene la reacción de Robato. Mire que ya Robato pone hombres que referencien la presencia de Ruiz y de Cataño. Ya le estrechan la marca. ¿Para qué? Para evitar que puedan lanzar con comodidad al área de Bolívar. La variante entonces en el equipo local. Primer cambio del Bolívar, se retira con el número 17, Patricio Rodríguez. Entra al terreno del juego con el número 9, Carmelo Algarañaz. Muy bien, ya entró Algarañaz con el número 9. Algarañaz con el número 9, ya está listo en la cancha. Minuto 77 de juego. Cristian Marín, Matthew River, aquí en Blue Radio, BlueRadio.com. Estamos viviendo el fútbol. Matthew García también viviendo el fútbol. También con David Moya. La pelota es de Millonarios. Elevan el balón. ¿Qué es lo que está peleando Vega? A ver, Vega ayuda y se enoja. Se enoja Gamero y hasta lo entiendo. Se enoja con lo que están haciendo. Blue Radio, BlueRadio.com. Claro, lo que les dice es que eran 2-1. Y al final les termina ganando el hombre de Bolívar. Es lo que le dice desesperadamente Millonarios a Vega y a Alex Moreno Paz, que eran los hombres que iban sobre la banda a referenciar la presencia del centro atacante. Y la meten al área, pero ahí está Montero. Montero la toma en sus manos, va a sacar rápido. Eso, muy bien Montero. Eleva esa pelota, pasa a la mitad de la cancha. A ver quién está de Millonarios ahí. Leo Castro lo intenta bajar, tampoco Giordana. Le quedó a Leo. Leo en el centro de la cancha, pero no tiene ganas. Leo tampoco Pereira, que le quedaba la pelota de rebote en rebote. Le queda a Vega. A ver, Vega, usted tiene más pulmones, centro para el segundo tiempo. La tiene Vega, levanta la cabeza. Ahí emprendió el GPS. Decide ir, claro, hacia la izquierda. Hacia la izquierda con Ruiz, viene con Ruiz. Ruiz tiene la pelota, no la suelta. Viene chiquitín, viene niño y se la toca Hernández. No puede correr Hernández. Corre, pero le cuesta a la altura de La Paz. Claro, obliga el profe Robato a un hombre. Regularmente el que está haciendo ese trabajo es Aucedo, hacerle una persecución por derecha, izquierda de Millonarios a Ruiz. Porque Ruiz fue el hombre que empezó a encontrar panorama para rematar de media distancia, porque empezó a lanzar pelotas y lo que hace es ponerle ese elemento para incomodarlo y ya no tiene el tiempo, el espacio y la comodidad para poder tener un pensamiento rápido. Acá suelta la pelota con derecha en profundidad, pero la pelota se va larga ante la velocidad que ejercía por izquierda el jugador John Hernández. El partido entra en su tramo final, sigue perdiendo Millonarios, pero ha tenido una mejoría notable en La Paz. Minuto 79 de juego, llega la marca Cataño, claro, pierde el balón, la perdió con Sabio, y Alfonso llega a ayudarle, le estorba a Sabio y tira la pelota al lateral, la banda tiene que ser para Bolívar. BlueRadio, BlueRadio.com. Veo a Beckham calentando.
Así es, Juanpa, con el número 11 va a ingresar Beckham David Castro. Estamos esperando a que la pelota se detenga en la próxima jugada para que ingrese al terreno. Está bien, pero sabe una cosa, yo metería a Carvajal. Porque Carvajal hace las cosas bien. Claro, aumento la talla en el área. Y entonces y pongo tres, más hombres en el área. Y tres delanteros. Y hay que asumir riesgos, claro, tres atacantes. Okay. Sí. Este equipo ha demostrado que tiene falencias en el fútbol aéreo. Lo ha demostrado y Millonarios ha ganado varias pelotas de esa forma. Pero bueno, va a meter a Beckham para que pueda resolver el partido a través de duelos, de ganar duelos, de ganar en la capacidad individual de Beckham David Castro. La pelota es de Bolívar. Bolívar recuperó el balón y van buscando tocarla con Vaca. Vaca tiene el balón, dice, me voy por la banda, ¿con quién? Con Sabio. Sabio, claro, por la banda izquierda tiene la pelota, llega la marca de Alfonso. Alfonso no lo deja pasar, Alfonso dice, no pasa por aquí ni usted ni la pelota. Y así es, y quedó para el rebote y el rebote no es de Bolívar, la quieren meter al área. Ahí llega Pereira, estírese Pereira y se la tocan a Ruiz. Bien Ruiz, pero no le alcanza la velocidad Ruiz, dicen que cometieron falta, no, el árbitro dice que se juegue, el árbitro es ecuatoriano, es Guillermo Guerrero, aquí en nuestro canal de YouTube, le ponemos cara a la radio, de nuevo Ruiz se cae una pelota, pica Ruiz, pasa a la mitad de la cancha, sin pulmones, pone a correr a Leo, a ver si le alcanza a Leo, está entrando al área, a ver si amaga al arquero, tenía que amagar nomás, era uno contra uno, y Lampe la manda a la esquina, Blu Radio.com, minuto 80 de juego. No, Millonarios hace ya méritos para empatar el partido. La pelota otra vez de Ruiz. La verdad es que Ruiz ha crecido muchísimo en este segundo tiempo, porque cuando tiene espacio, cuando no le ejercen presión, está resolviendo bien. Soltó la pelota al espacio, le picaba por izquierda el jugador Leonardo Castro, allá le tiró la pelota. Castro mano a mano con Lampe y el veterano guardameta le termina ganando el duelo al atacante. Clara para Millonarios, que pudo haber encontrado la paridad. No se pueden perdonar estas, ¿ah? Resolvió mal el ex Deportivo Pereira cuando hay variante entonces en Millonarios. Se retira con el número 21, Juan Carlos Pereira. Ya ingresa al terreno de juego con el número 11, Beckham David Castro. Ya llega Beckham, toma la pelota Hernández, hay un lateral, fue lateral finalmente, no fue tiro de esquina, lateral, listo, entonces juega con Jordana. Jordana la mete al área, a ver para quién será, otra vez para Cataño. Tiene control de ella, no hay control después de ese centro, hay descontrol y se le va la pelota larga, línea final, tiene que sacar Lampe es de Bolivia, el arquero boliviano ahí solo, quería metérsela por en medio de las piernas a Lampe. Lo siento, Leo, era como para bañarlo, ¿cierto? Lo que pasa también es que la velocidad que iba. Metió un pique de 50 metros para poder llegar a esa pelota. No pensó ahí ya. Y cuando llega se le va cerrando el ángulo, y cuando se le cierra el ángulo se termina de complementar con el gran achique de Lampe, ¿no? Que ya ha ganado en dos pelotas de esta naturaleza, le ganó una Jordana impresionante de golpe de cabeza y le acaba de ganar esta a Leo Castro. Pero fue clara para Millonarios. La verdad es que Millonarios tranquilamente merece el otro gol. El fútbol no es de merecimientos, pero sí Millonarios ha sido superior en el segundo tiempo, como lo fue Bolívar en la primera mitad. ¿Dónde están los hinchas de Millonarios? Hinchas de Millonarios en Blu Radio y BluRadio.com. Le ponemos cara a la radio en nuestro canal de YouTube, Blu Radio, BluRadio.com. Está hablando Cataño con Leo Castro. Le dice, no, lo que te comiste. Y Leo dice, sí, no, ya estaba cansado. Llegué ahí cansado. Le metí un pique. Creo que fue el último pique de Leo en este partido. Minuto 82 de juego. Bolívar 3, Millonarios 2. Hay cambio para Bolívar. Así es, parece que se retira con el número 11, Ramiro Vaca. Va a ingresar con el número 33, Ervin Vaca. ¿Son hermanos? Ya le confirmo, no creo. Por ahora tengo el dato de que los hermanos en Bolívar son con el número 2, Jesús Sagredo, y sí señor, con el número 4, José Sagredo. ¿Va a entrar Ervin Vaca o Henry Vaca? Ervin Vaca, con el número 33, ya ingresó, se retiró en camilla, con el número 11, Ramiro Vaca. Porque hay un Henry Vaca, que es el número 27. Blu Radio.com, minuto 83 de juego, ya entró Ervin Vaca por Vaca. Blu Radio, Vaca por Vaca. Aquí el partido es de Millonarios. La tiene Vargas. Vargas tiene la pelota. A ver qué hace Vargas. Vargas dice: me voy por izquierda. Va a buscar a Alfonso. Alfonso tiene que devolver el balón. Ahora la tiene Beckham. Empieza a correr Beckham. A sentir lo que pasa en la altura. Beckham busca a Moreno. Moreno con el balón. Ya está todo Millonarios jugando en terreno. En terreno de Bolívar. Juegan con Cataño. Cataño le devuelve la pelota a Moreno. Moreno juega con Vargas. Vargas izquierdo, derecha. No, voy con Ruiz. Va en corto con Ruiz. Carril central. Ahí está la pelota. La pierde Leo Castro. La perdió Cataño, la ganó de nuevo Sabio con el balón, juega hacia atrás la gente de Bolívar, zona 1 para la gente de Bolívar, la tiene Millonarios, a ver qué puede hacer Millonarios, no, pierden la pelota. ¿Quién la ganó? La ganó Ervin Vaca con el balón, acabó de entrar, va Alfonso a la marca, Alfonso no se cansa, no importa qué cuenta de la altura, va, lucha y manda la pelota lateral. ¿Ese Sabio qué nacionalidad tiene? Sabio, ya le cuento,
creería que también es del territorio. Tranquilo, busque, boliviano. Investigue, tranquilo. Yo mientras tanto le voy contando que Bolívar 3 Millonarios 2, minuto 84 del juego. Sabio, juega muy bien. Le gusta Sabio. Es el único en el Bolívar que entiende las circunstancias del juego, el que trata de sostener la pelota, el que la protege para que no solo camine el tiempo, sino para terminar de desesperar a Millonarios cuando ejecuta la marca. Argentino, ¿no? No, brasileño también, como Francisco da Costa, Bruno Sabio. Muy bien, Bruno Sabio. Ahí está. Uy, comete falta Alfonso y creo que es el. El árbitro estaba de espaldas a la jugada, entonces no la ha visto todavía. Está tirado en el piso el jugador de Acosta. Es Blue Radio, BlueRadio.com. Ahora, Moreno con el balón. Es de Millonario. Va a buscar a Ruiz. Ruiz, listo, pasa a la mitad de la cancha. Ruiz. Ruiz le pone pique, le mete pique. Eso, muy bien, Ruiz. Así es que se tiene que jugar siempre. Ruiz con la pelota, engancha hacia adentro. Ahí está, se quita la gente de encima. La marca juega hacia atrás. Hacia atrás juega con Vega. Vega tiene el balón. Vega va a buscar a Leo Castro. Leo Castro va a pasar por el carril central. Tiene que jugar hacia atrás con Moreno. Moreno es de Millonario. Juega de nuevo con Ruiz. Ruiz quiere buscar. Ahí es donde pierden. Ahí es donde pierden la pelota en tanto toque, toca. Pelota es de Millonarios con Cataño. Cataño la protege con su cuerpo y va a buscar a Alfonso. Creo que lo va a buscar por la banda. Es Alfonso. Alfonso está por la banda occidental. Está por derecha. La tiene Alfonso. Alfonso levantó la cabeza. Ya sabe quién tiene el balón. Listo. Juega hacia atrás. Hacia atrás con Moreno. Moreno viene a jugar con Vargas. Vargas tiene la pelota. Que la meta. Que la meta al área. Que la meta al área. Dice que no. Que va a jugar con Vega. Vega si la quiere meter al área. Un toque a Giordana. No alcanza a Giordana. Tampoco Cataño. Pierden el balón. Tampoco Giordana. Ni Cataño. Perdieron la pelota. Pero llega a rescatarla. Moreno se le va larga. No la dejó salir. Muy bien. La estrella en jugador de Bolívar y se ganó la banda Millonarios. No sé por qué Millonarios perdió la intención de tratar de ser frontal, de tirar la pelota siempre al área. Ahora están tratando de buscar la pelota recta por dentro, donde más pone gente Bolívar para tratar de controlar. Por eso hace rato Millonarios, después del gol, no volvió a asomar. A ver, Millonarios tiene que volver a tratar de lanzar, aprovechar el doble 9, tratar de meter contra su propia área al equipo de Bolívar, que respira en tres cuartos de cancha, tratando de sostener al rival. Mañana, Blog Deportivo a las 2 de la tarde, el único show deportivo de la radio. La tiene Vega. Vega entró para el segundo tiempo. Juega ahí rápidamente con Cataño. No la deja perder Cataño. Listo, se la tocan a Leo. Leo la mete en el área. Busque él, busque Cataño. Busque Leo, busque eso. Hacia atrás con Alfonso. Alfonso tiene la pelota, ya levantó muy bien, ahí está, le rebota al jugador, le rebota a Beckham, pierden la oportunidad de nuevo, se acerca Millonarios. Otra vez Millonarios, llegó la pelota al área, es que es sencillo, el fútbol es sencillo y el partido está para tirar la pelota al área. Gana Millonarios en el área con Castro, logran tirar el centro atrás, el control de Alfonso es el largo. Y al final Millonarios pierde una buena oportunidad. Sigue cargando Millonarios que apuran el cierre. Muy bien, ahí está buscando a Giordana. Ay, 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 pelota larga. Minuto 86 de juego, le alcanzó a tocar el jugador José Sagredo. Creo que es tiro de esquina. Blue Radio, BlueRadio.com. Noveno tiro de esquina del partido, el quinto para Millonarios. Ahí está escribiendo la gente, ya los vamos a leer. Blue Radio. Es que el tiro, con la pelota al área ganan tiros de esquina, ganan balón detenido, pueden ganar el ganar rebote un penalti. Pueden ganar el rebote largo. Tienen cómo ganar frontalmente con Castro y con Giordana. Se cobra el tiro de esquina. Cobren en corto entonces, pierden la pelota. Quedó para el rebote es de Millonarios. Ya nadie de Millonarios corre la pelota a línea final. El último en tocarla fue jugador de Millonarios. Entonces, aquí tiene que sacar el arquero Lampe. ¿Dónde están los hinchas de Millonarios? Ya los leo. Corazones azules, hinchas de Millonarios. ¿Dónde están los hinchas de Bolívar? Porque hay harto boliviano que nos está escuchando, nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube. Sí, señor. A ver, saludamos a la gente. Por acá aparece Alejandra Quintero, toca el empate. Aparece también Cristiano, empata. Aparece por acá Rose Bull, mucho toque toque y de aquello nada. También Luis Noé, otra vez con el toque toque. No, hermano, nos matan. Will Potter, vamos para el empate. También es Matt Suárez, vamos Millonarios por el gol. La gente alentando. Jorge Iván Jiménez, vamos embajador. Starnan Sanz, vamos Millos. También Cristian Geraldo. Cristian Geraldo, cuatro hincha de Millonarios. Dice que Millonarios gana 4-3. Le alcanzará Millonarios para la remontada. Bueno, lo veremos porque estamos en el tramo final del partido. La tiene Ruiz y pone a correr a Beckham. Buena jugada. Beckham no alcanzó a llegar, pero sí corrió Beckham. Primero sale el arquero, la peleva la pelota. Espere que la tiene Bolívar. Bolívar en terreno de Millonarios. Tienen el balón, a ver qué se inventan. Hernández va allá. Busca la pelota, listo, resbala en Hernández. El árbitro del partido estaba cerca y dice que fue falta sobre jugador de Bolívar. Ese Da Costa lo tiene loco. No, Da Costa en Nacional no tenía esa confianza que tiene hoy, ¿no? Mire cómo. Es que entre Da Costa y Sabio han sido determinantes en este tramo final. ¿Por qué? Porque cuando toman la pelota van para adelante y tratan de protegerla. Y casi que invitan a Millonarios a que cometa una falta. Y esa falta agota el tiempo, le da aire a Bolívar y lo mantiene distante de la portería de Lampe. Millonarios afanosamente intenta recuperar la pelota, pero la recupera con falta. Balón detenido para Bolívar. Balón detenido para Bolívar por falta sobre Da Costa. Hernández le cometió falta a Da Costa. Bolívar 3 Millonarios 2. Minuto 90 de juego. Se va a cobrar. El árbitro del partido es Guillermo Guerrero. Somos Blue Radio, BlueRadio.com. Estamos al aire. Vimos el fútbol. Vimos el juego. Aquí.
Va a cobrar Bolívar. Montero acomoda la barrera. Sube Giordana. Todos están aquí. Vega también. Vargas también. El árbitro, el ecuatoriano Guillermo Guerrero, habla con todos los jugadores de Millonarios. En otra circunstancia, prueban de media distancia, ¿no? Pero por la altura del partido, por las condiciones del mismo, no será raro que trate de tocar en corto y trate de aguantar, aunque hay un hombre que toma carrera. Listo. Este es Saucedo, el que tomó distancia. A un lado también veo a Sabio, el brasilero. ¡Saucedo! Nada, Saucedo, nada, Saucedo. Saque rápido Montero. Montero va a buscar una pelota detrás del arco. Listo, va a sacar rápidamente. ¡Aproveche, Montero! Blue Radio. No, es que tampoco aproveche. Blue Radio, BlueRadio.com, Cristian Marín, Mateo. Yo soy Juan Pablo Tibaquira Celis. David Moya en la producción. Estamos en nuestro canal de YouTube. Le ponemos cara a la radio. La pelota es de Millonarios con Moreno. Moreno, a ver qué se inventa Moreno. Minuto 90 de juego. 6 en la reposición. Hay 6 minutos y Millonarios quiere empatar esto aquí en La Paz. La pelota es de Vargas. Vargas, mitad de la cancha. A ver a quién va a jugar. Creo que con Vega. Listo, juega con Vega. Atrás veo a Ruiz. Ruiz que ya permutó posición. Ahora Ruiz está por derecha. Tiene la pelota. Se la tocan a Alfonso. Alfonso que está un poco adelantado. Se la toca a Ruiz, también a Vega. Vega muy bien. Pone a Leo. Leo, no hagas esas cosas, Leo. Leo, ¿dónde estás? Que no te veo. Ahora sí le quedó la pelota a Leo. A ver si Leo lo intenta. Leo metió un gran centro. ¡Uy! Corre. Pero no va a llegar nunca. No llegó nunca. Venga, David. Bueno, sigue intentando Millonarios. Acá termina ganando una falta Millonarios sobre Leo Castro. Va a ser importante para Cataño. Para Cataño cuando se prepara variante en el equipo de Gamero. Así es, va a ingresar con el número 13, Juber Quiñones. Todavía no se confirma quién va a ser sustituido en el equipo Millonarios. ¿Usted quién quería? Usted quería Carvajal, ¿cierto? Sí, yo hubiera metido a Carvajal ya para rematar ese partido, ¿no? Ya con tres atacantes, fútbol aéreo. Es que el partido está para pelotazo, no para controlar, para manejar, porque usted tocando, tratando de buscar el espacio, se va consumiendo el tiempo. Acá tiene que ser un poco más práctico. Ya está en las postrimerías el juego, ya está en el epílogo, hay que buscar la pelota en área y creo que Millonarios a veces abusa en tratar de tocar en corto. ¿Sabe que no me gustó que sacara a Ruiz? Creo que fue un buen partido de Ruiz hoy. Yo no saco a Ruiz. Ruiz estaba metido en el partido. Estaba ancho. Si alguien estaba sosteniendo la capacidad ofensiva de Millonarios con la media distancia, sobre todo, era Ruiz. Bueno, sacó a Ruiz, metió a Juber Quiñones para eso, para tratar de ganar duelos, para que corra estos últimos 6 minutos como si hubiera corrido los 90. Seguramente va a ser el desgaste que va a ser el hombre marcado con la casaca 3 en Millonarios. Blue Radio se va a cobrar Millonarios. Mientras tanto, Lampe acomoda la barrera. Minuto 90 más 1, seguro está el 90 más 6. Recordamos el cambio. ¿Quién entró? Ingresó con el número 13, Juber Quiñones. Se retiró con el número 18, Daniel Ruiz. Entró Juber Quiñones. Se la deja Leo. Leo prueba. Prueba al arquero Lampe. La deja suelta. Beca no alcanzó a llegar. Entró Quiñones para Millonarios. Ahora, yo le voy a decir una cosa. ¿Quién es la figura del partido? Se lo dieron al número 19 de Bolívar, Francisco Da Costa. ¿Quién se lo dio? Lo dijo. No, pero no. La figura Lampe. Sí. Lampe, que sacó... Lampe en el segundo tiempo ha sostenido a Bolívar. Lampe la figura, esa pelota no era fácil. Una pelota ras de piso, con mucha velocidad, con violencia impactada por Castro. La controla en dos tiempos. Primero la mata y después se prende de ella. El portero ha sido determinante. Le sacó mano a mano a Castro. Le sacó una pelota imposible a Giordana. No, la verdad es que el portero de Bolívar para mí termina siendo la gran figura del partido. Muy bien, Bolívar 3, Millonarios 2. ¿Quién sueña con el empate en lo que queda de tiempo? En nuestro canal de YouTube los quiero leer. La pelota es de Lampe. Lampe se toma su tiempo. Hombre, bueno, perro viejo latechado. Eso dice un amigo. Elevó la pelota. Le metió tremendo taponazo en la cara a Sabio. Sabio le quedó el control del balón. Está buscando con quién tocarla. ¿Lo hace con quién? Con Algarañez. Algarañez que entró para el segundo tiempo. La pelota. Ahora es de Moreno. Moreno es de Millonarios y va a jugar. Viene jugando con quién? Con Cataño. Ahora con Vega. Vega tiene el balón. Hace una seña Vargas. Vargas con la pelota. De nuevo con Vega. De una. Vargas juega rápido. Buscan a Alfonso. Alfonso que está por el carril interior. Se le pasa la pelota a Alfonso y se le pasa la pelota a Giordana. Tiene que ir Leo Castro a correr y bueno, también llega Quiñones a correr. Buscaban una pelota, Lampe se la eleva, elevó el balón, se quedó con el balón la gente de Bolívar. Bolívar tiene la pelota, vienen jugando, banda, lateral, tiene que ser para Millonarios, van a cobrar rápidamente y cobran rápidamente con Vega. Vega tiene la pelota, ya levantó la cabeza, ya sabe con quién tocarla. Decidirse por izquierda con Vegan, le cometen en falta a Vegan. No, que se pare. Simulación de Castro. ¿Beckham o fue Quiñones? No, Beckham. Beckham. Sí, no. Quiñones tiene el pelo amarillo hoy. A ver, no tenía por qué simular ahí. El árbitro está cercano, no termina comprando la infracción. Y esto, pues, le sigue dando vida y le sigue dando aire a Bolívar, que sigue aguantando con el bloque bajo, tratando de sostener, reduciendo espacios a la espalda. Y Millonarios se olvidó de tirar la pelota al área. No volvió nunca a tirar la pelota al área. Ahora es donde más hay que buscar la pelota al área. Tiene que ser un poco más frontal porque ya le quedan 2 minutos. La pelota la tiene Bolívar, va a despejar Lampe.
hubiera sacado a Castro y no hubiera sacado a Ruiz, digo yo. Cristian ya lo va a explicar. Blu Radio, blu radio.com, 90+4, seguro hasta el 90+6. Aquí la pelota es de Bolívar en terreno de Millonarios. ¿La tiene quién? Adivinen quién, adivinen quién, adivinen quién. La tiene Sabio. Sabio, que jugaba con Da Costa con Sabio. Ay, se la robó Cataño, pero no concretó el pase. Vargas no estaba pegado a la jugada. ¡Hombre! Sabio en el piso, es de Bolívar. Alfonso va, impacta en el rostro a Sabio. Acá esto se calienta, viene Quiñones. Roja para asistente de quién. Ah, roja, no, para Alfonso. Sí, parece que es para el asistente, para él, viene y le dice al árbitro, el asistente se la marca. El asistente le dice que es cartulina roja, que hubo agresión de Alfonso. Bueno, una pena, ¿no? Porque Millonarios tenía la oportunidad de hacer el desgaste ya en el remate para encontrar la paridad y viene una ingenuidad por parte de Alfonso. Aparentemente lo impacta en el rostro a Sabio y el asistente le dice al árbitro Guerrero que sí, que hubo agresión. Y el árbitro viene y sin dudarlo le muestra cartulina roja. Ahora, si no hay agresión, para eso está el apoyo tecnológico. ¿Qué le pasó a Alfonso? Minuto 90 más. Y le voy a decir una cosa, por la cara de Alfonso, él sabe que tiene el pecado encima. Sí. Él sabe que cometió el pecado. No protesta, no dice nada, tiene el pecado encima. Sí. Y deja mal a este Millonarios. Millonarios, Bolivia 3, Millonarios 2, minuto 90 más 5. Devin Alfonso, viola roja en este partido en La Paz. Sexta tarjeta del encuentro, la segunda tarjeta roja que se muestra en este partido, la recibe con el número 22 de Millonarios, Delvin Alfonso. A ver. Y hay reposición tras la reposición. No. Ah, pero no hay nada. Eso no es roja. No. Eso no es roja. ¿Lo expulsó? ¿Lo expulsó por eso? ¿La pregunta? No. Él lo expulsó ¿Sí? por eso. Parece ser que sí, ¿no? Lo expulsó por. Eso no es roja. La verdad, eso no es roja. Y cayó en la trampa. Eso es amarilla. Amarilla sí es, ¿no? No sé si Alfonso tenía amarilla, ¿no? No, señor. No, amarilla sí es, pero roja no es. Es un empujón normal. No es una agresión de alto impacto, ¿no? Es un empujón, simplemente lo estruja. Y ahora complica a Millonarios que... Y Da Costa, que es un vivo, ¿no? Que ha estado metido y conectado en el partido, aprovecha y se tira para ganar algunos segundos. Creo que el VAR lo va a llamar para que haga la reconvención, la revise y le quite la cartulina roja y le ponga amarilla. Creo que al final Alfonso no va a ver la cartulina roja. Claro, eso no es roja. Blu Radio, blu radio.com, pero no pueden caer en eso, jugadores de Millonarios. Le pueden ganar de brasileros o de trampa o de maña. Eso sí es roja. Esa sí es roja. Esa sí es roja. Ya sabemos cuál es la roja. La roja no fue sobre Da Costa. No, esa sí es roja. La roja es sobre Sabio. Sobre Sabio, esa sí es roja. Esa sí es. Pero es una agresión. Pero la producción. Cuando ya le había ganado la posición, le había ganado la pelota. Lo que pasa es que por momentos Sabio le pitó en tanta cara al pobre Alfonso que se tenía que desquitar, ¿no? le mostró el codo ingenuamente cuando Millonarios cargaba. Muy bien, señoras y señores oyentes de Blu Radio, blu radio.com. La pelota es de Millonarios. El árbitro del partido no se complica. Guillermo Guerrero dice, siempre hay un partido importante por jugar aquí en La Paz. Bolívar 3, Millonarios 2. Blu Radio, blu radio.com. Los comentarios son de Cristian Marín. Victoria para Bolívar. Ha narrado para todos ustedes esta presentación de Millonarios en calidad de visitante Juan Pablo Tibaquirá, el narrador que se escucha y se ve, porque en Blu Radio le ponemos cara a la radio. Simplemente para resumirlo, mal planteo, muy bueno el replanteo de Gamero. Mal planteo, muy bueno el replanteo, porque entendió, esto termina en bronca. Cataño se mete allá, Vargas también, van y le protestan al árbitro. Millonario no puede caer en esto, cantidad de lesionados, calendario apretado, la clasificación a los cuadrangulares también chilingueando, requiere de la nómina y no se puede el equipo quedar con limitaciones para elegir el 11, para elegir los convocados. Alfonso ya es una primera baja, ¿no? Mejor el replanteo que el planteo por parte de Millonarios, porque en el planteo era evidente que el rival te iba a salir a presionar, te iba a sofocar, te iba a ganar, te iba a obligar al error, y así fue, porque Millonarios trató de ser un equipo de posesión, de alta posesión, tratando de sostener la pelota distante de Montero, pero cuando la perdía no tenía capacidad de reacción para regresar, y el rival, si estaba fresco, corría naturalmente, se movían como pez en el agua y lograron encontrar un marcador bastante abultado. Obviamente hay un condicionante, yo creo que termina siendo un punto de inflexión. La inferioridad numérica pues obliga a que en el segundo tiempo Bolívar repliegue, se meta atrás, trate de aguantar y de sostener. Encontraron un penal a través de una mano clarísima, pero más allá del penal la tuvo Jordana, la tuvo Leo Castro en dos ocasiones, Millonarios no pudo resolver y cuando probaron de media distancia a través de la contundencia de Ruiz, siempre estuvo muy atento Lampe. El segundo tiempo fue bueno de Millonarios, aprovechó el hombre de más porque tenía hombre de más, el hombre de más lo sumó arriba, pero también
hay pecados y hay acciones que terminan siendo ingenuas. Si yo tengo doble atacante, si el partido se está acabando, me pongo a jugar con los centrales para que toquen entre ellos. Te la entrego a ti, tú me la entregas a mí. Te la entrego al lateral, tú me la devuelves a mí. No, había que ser directo. Tirar la pelota al área. Aprovechar la capacidad de Jordán y la capacidad del jugador Castro. Y yo insisto, ¿no? A mí me parece que la variante no era Juber Quiñones. La variante era Carvajal para seguir borbandeando el área, para meter más gente. Y meterlo en el área. A ver, aumenta la talla y vas y ganas en la pelota. Que te sostienen, que tienen capacidad corporal para aguantar y para ganar en el fútbol aéreo. Esa variante me parece que no fue buena, además porque saca Ruiz, que era el hombre que a través de la media distancia estaba metiendo a Bolívar contra las cuerdas y estaba sacando figura al portero Lampe. Yo sí le voy a decir algo. Dígalo. La expulsión jugó a favor de Millonarios, porque pudo haber sido una derrota escandalosa. Sí. También hay que ser honestos en ese aspecto. Sí. Una cosa es Bolívar con 11, otra cosa es Bolívar con 10. Sí. ¿Sí? Pudo haber sido una derrota escandalosa, pero por eso digo, en el replanteo me parece que Gamero acertó. Al final, por muy poco, se le termina escapando la paridad, porque es cierto, Bolívar en el segundo tiempo, tal vez un remate de Sabio y pare de contar. Así es. Escuchan a Cristian Marín, estoy con Mateo. Mateo, ¿cómo está quedando el grupo? ¿Cómo está quedando el grupo de Millonarios en la Libertadores? Luego de la segunda jornada, el grupo E cierra con líder Bolívar, 6 puntos más 5 de diferencia de gol. Segundo, Flamengo con 4 puntos. Tercero, Millonarios con 1 punto. Y por último, Palestino con 0 unidades, Juanpa. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros. El viernes tendremos en nuestro canal de YouTube el clásico Vallecaucano, Cali frente a América, con Davis Valero y Cristian Marín en BluRadio.com. Dedito arriba, muchachos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a la gente que se inscribió. Gracias a la gente que se suscribió. Gracias a todos. Somos Blue Radio. Le ponemos cara a la radio, le ponemos cara al fútbol. Se cuidan. Feliz noche para todos. Mañana a las 2 de la tarde, Blog Deportivo con Javier Hernández Bonet y Ricardo Rego. Se cuidan.